Vamos a empezar Gracias. entonces. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos en una clase más de la Malcolm Garvey University, esta vez con el profesor Castro Nguema, que nos va a hablar sobre comunitarismo, economía, panafricanismo y autodeterminación negra. Bueno, el profesor Castro Nguema nació en Guinea Ecuatorial. Es creador del Mundialito Africana de Fútbol Tomás Yankara, organizador del homenaje a Mandela 2014. En 2013 fue delegado con derecho a voto del tercer Congreso Panafricanista en Barcelona. Militante garveyista desde 2005, encabezó la delegación al Parlamento de Cataluña para exigir reparación. Miembro de la dirección del Comité Central, organizador del sexto Congreso Zaragoza 2019. Fue líder de la organización juvenil Afrofoja, presidente de la Asociación de Guineanos Barcelona, corresponsal y comentarista desde 2016 de Juro África TV. Es miembro del secretariado de la Cuarta Internacional. Es promotor de los grupos de estudios del Credo Panafricanista, estudió marketing y economía. Y además, traductor, entre otros, de Kemi Seba. Senfo, columnista también en nuestro blog Reparación Africana. Bueno, la unidad temática de hoy, para que nos centremos en eso, es comunitarismo, economía, panafricanismo y autodeterminación negra. Siga voy, te cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos y un día más bienvenido a una sesión más de este curso de creación de liderazgo y cuadros. Es un placer, Castro, que nos acompaña hoy. Es un histórico militante del movimiento panafricanista. Hace muchos años que vamos militando y su tema que él siempre ha estudiado y es el tema de la economía, el tema de la comunidad negra y su autodeterminación y el comunitarismo, básicamente, que es un concepto que él ha desarrollado, que bueno, que nosotros vamos hoy a partir de él conocerlo. Es un tema que no está muy desarrollado en el movimiento negro. El tema del comunitarismo se percibe como una separación, como un racismo negro a la inversa o como algo así. Y el comunitarismo es parte del pensamiento garveyista, ¿no? En la generación de comunitarismo. Y es la conferencia, la clase de Castro se enmarca hoy dentro del curso y en el marco de los aspectos temáticos que ya hemos tocado, que tienen que ver ahora con la praxis. Una cosa es la parte que es simpatizar con ideas y otra cosa es militar en esas ideas, o sea, llevarlas a cabo. Estamos ahora en la parte de la praxis, la parte de la praxis que estudiamos el garveyismo, cómo Marcus Garvey creó la economía, creó toda una serie de simbología desde la militancia. Esa simbología, eso solo se pueden crear desde un marco orgánico, desde una concepción filosófica y praxis, que Castro lo divide mucho con la afinidad o simplemente la simpatía, ¿no? Que es algo que podemos mantener con un marco ideológico, pero después el desarrollo de esas ideas en un marco requieren de ideología. Entonces estamos hablando aquí de la ideología, estamos haciendo de un marco ideológico, que es lo que llamamos comunitarismo. ¿Qué es el comunitarismo? ¿Cómo se expresa en la comunidad negra? Con independencia de las fobias o las no fobias que tengamos con la comunidad negra, existe un marco ideológico que es el que vamos a desarrollar, es el que tenemos que desarrollar, es la lucha y por las ideas, porque las ideas en el movimiento negro, en la comunidad negra y en la historia negra, es un campo de disputa. Es decir, hay en todo el mundo un paradigma que se acaba de manifestar ahora con lo que contaba Fernando sobre el debate cubano, que yo también lo he visto, donde son personas negras cubanas, pero que debaten desde perspectivas y paradigmas totalmente europeos y eurocéntricos. Y otras veces ocurre al revés, debatimos desde paradigmas que no son eurocéntricos, pero tampoco son africanos, pero simplemente desechamos el paradigma porque el paradigma puede suponer una molestia. Y en este momento, en el marco del análisis filosófico del curso, tanto los profesores que ya tuvimos antes, Fidel, Mbolom, la profesora Miller y los demás, trataron siempre de introducir un análisis o una interpretación de las ideas. Las ideas no se interpretan por sí, hay gente que las interpreta.
Entonces hay alguien que interpreta las ideas, que genera una jerarquía para que se pueda interpretar, porque si no, no haría falta hacer nada. Así que sin nada, yo os dejo con Castro Nguema para que nos hable de, no sé si Fidel está, pero creo que no. Entonces te paso la palabra a Castro, al profesor Castro Nguema, bienvenido a esta universidad, Uhuru. Vale, Uhuru, o sea, y gracias por la tarde que vamos a pasar hoy. Bueno, yo básicamente eso, yo lo que quiero es que lo tomemos más como una conversación entre personas de la misma comunidad, ¿vale? Que quiere ser pragmática, pasar de la teoría a la práctica. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, luego más adelante te daré ejemplos del por qué creo en el comunitarismo. O sea, eso más que una masterclass. Llamémoslo como que estamos en el abasi tratando temas que nos conciernen, ¿no? Para cambiar ciertas cosas de manera pragmática. O sea, bueno, más o menos empezaré con una frase que comentaba, que a veces le solía citar, o Malia Citella, que comenta que, y comentaba, que mientras algunos negros, ¿vale?, luchan para conseguir sus libertades, otros lo que hacen es esperar, intentando homologar sus títulos. Y esos títulos siendo títulos que han sido, o sea, otorgados, ¿no?, por la escuela colonial. Eso quiere decir hoy en día que nuestro pueblo está abatido. Entonces, hablarles de comunitarismo a ciertos alumnos o estudiantes, como podemos ver hoy en día en cualquier país de negros, ¿vale?, que envían a sus hijos a estudiar fuera, esa gente jamás te va a hablar de comunitarismo. ¿Por qué? Porque creen que el marco de cómo debería funcionar el mundo lo marca el hombre blanco. ¿Vale? Ciertas palabras a lo mejor salen aquí, que puede que suenen un poco fuertes, chocantes y tal, pero es como digo, yo siempre pienso que el relativismo analítico en realidad nunca ha desarrollado o ha podido conseguir que una civilización se levante. Entonces, para ser más pragmáticos, tenemos que empezar a hablar de manera clara, o sea, clara, llamar las cosas por su nombre, aunque moleste. ¿Vale? Porque me he dado cuenta que varias veces cuando hablamos de comunitarismo, nos señalan, nos dicen sois separatistas, sois personas que practican el racismo antiblanco, cuando en realidad los que opinan así son personas que prefieren seguir viendo al pueblo negro en la penuria. Porque como podéis ver, hoy en día, vayas a donde vayas, la situación del hombre negro es exactamente la misma. Y eso no es casualidad. Entonces, la frase de Omaría Cicela, ¿por qué lo comentaba? Porque como comentaba antes, mi análisis es un análisis desde el terreno, ¿vale? Y yo no me he basado en economías que me han enseñado en la ESO, en bachillerato o en cualquier curso. Porque yo a partir de, ¿cómo lo diría? Antes de cumplir los 20, me di cuenta que un negro hoy en día, para aportar algo, un granito de arena a su comunidad, tiene que ser autodidacta. ¿Por qué? Porque la mayoría de negros en mi entorno, ¿vale? Porque os voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? El otro día me reuní, ¿vale?, con cinco guineanos que yo pensaba, en teoría, que querían cambiar ciertas cosas dentro de la comunidad, ¿vale? Es un pequeño ejemplo para que podáis ver más o menos a qué me refiero. Les dije, si queréis realmente, ¿vale?, crear un supermercado donde podamos vender productos africanos, pongamos cada uno de nosotros ahora mismo en un plazo de 9, 12 meses, cada uno 5.000 euros encima de la mesa, de manera pragmática. Porque eso no me ha pasado solo una vez, sino un montón de veces. Cuando hablé de 5.000 euros encima de la mesa, la gran mayoría decían sí, pero con la boca pequeña. Luego decían, no, bueno, si queréis, la semana que viene volveremos a reunirnos y luego veremos quiénes están dispuestos a poner esa cantidad de dinero encima de la mesa y poder realmente crear un supermercado, ¿vale?, que venda productos africanos para el bien de nuestra biología, porque hay que recordar que muchos africanos hoy en día reducen su esperanza de vida comiendo comida que realmente no van con su biología, ¿no? Como comentaba el doctor Seri, muchos no lo saben. Que o sea, hoy en día existe un suicidio permanente de varias personas de la comunidad negra que uno prefiere comer caviar en vez de comer manjar, como se puede ver hoy en día. Manjar es un plato africano de Guinea Ecuatorial, ¿vale? De países donde más o menos se habla Zan, Camerún, Gabón, que tiene demasiadas proteínas y aumenta nuestra esperanza de vida.
Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que hoy en día muchos negros, ¿vale?, creen que con la salvación individual van a poder prosperar. Y muchos negros no han entendido hoy en día que sin la salvación colectiva, la salvación individual no va a existir nunca. Y se ha podido ver a nivel histórico que, aunque pase el tiempo, muchos siguen pensando que tener un cochecito, pagando su hipoteca, tener un pisito, con eso ya basta porque luego le podrá dar un futuro mejor a sus hijos. Cuando se puede ver hoy en día que eso a largo plazo no nos ha aportado absolutamente nada. O sea que, y otra pequeña anécdota, porque yo siempre más o menos analizo las cosas a nivel del terreno. De cada 10 personas negras que conozco que tratan conmigo de manera individual, 8 tienen problemas económicos. De cada 10 personas negras, sea de la nacionalidad que sea, ya sea guineano, camerunés o cualquier negro de un país de Latinoamérica, porque a través del mundialito he conocido varias nacionalidades y he analizado un poco mi comunidad. O sea, 10 de cada, o sea, de cada negros, de, o sea, personas negras que yo conozco, 8 tienen problemas económicos. O sea, cuando se repite varias veces, entonces hay que hacer un análisis profundo sobre ese tema para entender, ¿vale? Aunque no tenemos la misma historia ni el mismo pasado que la comunidad china y el resto, se puede ver hoy en día, porque yo siempre se lo comento, ¿no?, que el hecho de que los chinos puedan prosperar económicamente no es porque tengan un coeficiente intelectual avanzado como nos quieren pintar o que sean personas extraordinarias. No tienen nada de otro mundo, ¿vale?, que no tengan el resto de comunidades. Entonces, muchos negros han interiorizado que un negro no puede valerse por sí mismo, ¿vale?, y que un proyecto entre personas negras no puede avanzar si no hay un blanco metido dentro de ese proyecto. Por eso, muchas veces en nuestros países, para realmente llevar obras a cabo, se contratan empresas de fuera, aunque luego explicaremos también por qué sucede esto, porque luego cuando lleguemos un poco en la anécdota del tema del Franco Cefa, lo voy a explicar, porque al fin y al cabo, nuestros países siguen siendo plantaciones, ¿sabes? Nuestros países no son libres y muchos me preguntan, si tenéis presidentes, si sois países independientes, hace no sé cuántos años vivís en la independencia, pero no podéis prosperar porque el negro no está capacitado. Lo dicen los propios negros y lo dicen el resto de comunidades. ¿Por qué? Porque han interiorizado que una persona negra biológicamente es inferior al resto y que a raíz de esa inferioridad podemos cambiar de presidentes o lo que sea. Nosotros no podemos valernos por nosotros mismos. Y yo digo siempre que nosotros no tenemos presidentes. Simplemente vivimos con gobernantes que son la otra cara de la misma moneda colonial, ¿vale? Porque son dos caras de una misma moneda. Son personas que han elegido ir de mano con los opresores y solo tienen la piel negra, pero no son ni dirigentes ni viven en países soberanos, porque nuestros países no lo son, ¿sabes? Entonces, hablando de comunitarismo, es imposible que hoy en día un pueblo que tiene una imagen negativa de sí mismo pueda aspirar a algo. ¿Por qué? Porque yo veo hablar a muchos negros de manera intelectual, porque hay que tener mucho cuidado con los mensajes que enviamos. Porque siempre digo que tenemos que hablar claro, chocar a nuestra comunidad, decir las palabras como debemos decirlas para realmente ser elocuentes. Porque ser elocuente no es usar palabras complicadas para luego pasar de intelectual. Ser elocuente es hablarle claro a tu comunidad para que entiendan realmente qué quieres decir. Por eso hablaba antes del relativismo analítico. Porque me he dado cuenta que en muchos debates, ya sea en Instagram, en Facebook, en TikTok, y muchas veces de manera presencial, cada vez que reúnen gente de mi comunidad, no hay unidad temática, se desvía todo. Cada uno intenta demostrar que tiene la solución a todo, ¿vale? Se empiezan a emplear palabras que a lo mejor los más chavales no entienden, y por eso siempre comento que los que más o menos estamos haciendo algo por la comunidad tenemos que ser más elocuentes, ¿vale? Y ser elocuente es, como digo, no es usar palabras complicadas para que no te entiendan y que el resto te perciba como un gran intelectual.
Y esto es un problema. Entonces, el tema del comunitarismo, aquí en Barcelona, os daré un pequeño ejemplo. Yo no soy, aquí en Barcelona, un negro que, entre comillas, podríamos decir que pasa una mala situación económica. Porque muchos creen que empoderar a los negros con dinero es la salvación. Y yo digo que no. ¿Por qué? Porque si tú no eres comunitarista, ¿vale? Si eres un negro comunitarista, te pueden dar 100 millones. Puedes ser billonario, ese dinero no va a ir en manos de la comunidad. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque se puede ver, aunque ellos no son el mejor ejemplo que se puede dar, ¿no? Que muchos futbolistas negros, muchos deportistas negros, ¿vale? En temas de jerarquías han asumido que su avance depende de desvincularse de su propia comunidad. Es decir, tienen millones, pero no aportan nada a su comunidad, ¿sabes? Y esto incluso podemos ir un poco más allá. Espero que eso no le moleste a la gente que está en relaciones interraciales, que hay negros que piensan que muchas mujeres negras no tienen la legitimidad de poder disfrutar de su dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque las consideran inferiores y aunque esa persona salía con una persona negra, pero si le fichas el Real Madrid o el Barcelona, empieza a salir con mujeres blancas. Se puede ver hoy en día. ¿Eso qué significa? Que muchos de los agentes que les presentan esas mujeres reconocen que a nivel comunitario, para que ese dinero no salga de Europa, es bueno que se casen con mujeres europeas y así constantemente gastar ese dinero aquí. Yo después de decir eso explicaré un poco el tema, eso lo explica un profesor camerunés que habla del funcionamiento del cuerpo, para que muchos entiendan por qué el comunitarismo es importante para la salvación de una comunidad. Es un profesor que llaman Cruel Mubisi, lo explica muy bien en sus libros y varias conferencias, ¿no? Explica que el comunitarismo es, por ejemplo, como el cuerpo. El cuerpo tiene el cerebro, el corazón, vasos sanguíneos, ¿vale? Y la sangre circula constantemente, baja y vuelve al corazón para alimentar al cerebro y el corazón debe seguir funcionando de manera óptima para tener una vida, o sea, una vida larga. Entonces, el corazón representa el trabajo de una persona, ¿vale? Y lo que es la red donde circula el dinero son los vasos sanguíneos. Pero la sangre representa el dinero. Y cuando la sangre no puede circular de manera óptima, ¿qué se produce? Una hemorragia. Entonces, cuando se produce esa hemorragia, ¿vale? Se reduce tu esperanza de vida. ¿Y qué acaba sucediendo? Que primero afecta al corazón, luego el cerebro, y luego acabas falleciendo. Dirán, bueno, a lo mejor ha tenido un ictus o lo que sea. Lo mismo sucede con el dinero. Se puede ver que los blancos consumen dentro de su comunidad, los judíos, aunque el judaísmo es una religión, no es una raza, pero bueno, los judíos consumen dentro de su comunidad, los magrebís consumen dentro de su comunidad, los chinos consumen dentro de su comunidad, el resto consume dentro de su comunidad, pero las personas negras son los primeros en que después de haber trabajado tanto tiempo, durante un mes, muchos, yo hablo por ejemplo a raíz de mi entorno, lo primero que hacen es ir a Foot Locker, comprar ropa de empresas europeas, porque hay que decirlo, muchos para realmente a lo mejor vestir camisetas, por ejemplo, como la que llevo, ¿no? De una hermana costurera africana aquí en Barcelona, me miran raro, en plan, pero si debería ir en Gucci. Se supone que económicamente no está mal. ¿Por qué no va en Gucci? Para que veáis esa anomalía que existe hoy en día en nuestra comunidad, ¿sabes? Entonces, eso lo digo porque nosotros no podremos prosperar nunca, ¿vale? Ni podremos generar multimillonarios a nuestro alrededor, ¿vale? Si los negros no consumen productos de negros, ya sea en el continente africano, ya sea en la diáspora y en cualquier lugar donde existan negros, América Latina, Norteamérica y tal, porque los demás nos han demostrado que son comunitaristas y están dispuestos a darle batalla a la comunidad negra para que no levante la cabeza del agua. Esto está clarísimo. Por eso yo me río de la gente que cree ciegamente en, como sea, lo solían llamar, la globalización. A mí esa palabra me hace reír cuando escucho globalización.
que nos llaman poco integrados, que deberíais integraros porque el mundo está globalizado. Para mí la comunidad internacional no existe. No existe ningún tipo de globalización. Y eso se puede ver con el tema del Franco Sena, que luego voy a explicar también ahora. ¿Sabes? Los blancos tienen claro que al hombre negro no le van a dejar salir debajo del agua. ¿Por qué? Porque las penurias del hombre negro les generan un confort que ellos no van a arriesgar a abandonarlo. ¿Sabes? O sea, los dos países que más facturan en la Unión Europea, ¿vale? Cuando escucháis que a España le han donado X dinero para que pueda salvar ciertas empresas y que luego genere economía y dinero para que la gente salga del paro en España. Ese dinero, ¿de dónde viene? En la Unión Europea, Alemania y Francia son los dos países que más, ¿vale? Que más ingresan dinero para el Banco Central Europeo. Y gran parte de ese dinero, o sea, viene del sistema colonial del Franco CEFA, el dinero que se usa en Guinea Ecuatorial, en Camerún, en Gabón. Como habéis podido ver, hay dos zonas Franco CEFA, ¿vale? La zona de la CDAO y la otra parte es la zona de la CEMAP, que son dos francos CEFA, es la misma moneda, pero el sistema colonial se ha encargado de que no haya, no se pueda comercializar en esas dos zonas dividiendo la moneda con el mismo nombre, pero son dos monedas completamente diferentes, en teoría. ¿Qué quiero decir con eso? Nuestro dinero, ¿vale? El dinero de Guinea Ecuatorial. Sobre el tema de, bueno, yo lo voy a explicar de manera breve. Para los que no saben qué es el Franco CEFA, ¿vale? El Franco CEFA es una moneda colonial y se ha implantado en nuestros países para que nuestros países no puedan prosperar. Se fabrica en Saint-Mariel, en Francia. Y ese dinero, ¿qué sucede, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial? Nuestra facturación anual, ¿vale? Aunque supere la economía de España, nuestra moneda siempre tendrá una paridad fija. ¿Qué significa? Que el franco CEFA nunca subirá de valor. Tiene un valor permanente que aunque nuestra economía se cuatriplique, ¿vale? Siempre tendrá una paridad fija con el euro. Y en los consejos de administración de esos bancos, el Banco Central, digamos, por ejemplo, de la BEA, ¿vale? De la zona franco CEFA, donde está mi país, Camerún, Gabón y compañía, siempre meten a un francés para que pueda ejercer el derecho de veto. ¿Qué significa? Si queremos construir puentes, si queremos construir carreteras, si el blanco europeo da su no en el Consejo de Administración, ¿vale? El proyecto no se podrá llevar a cabo por el simple no de esa persona blanca. Por eso muchos dicen, no, los países africanos están permanentemente en la absoluta miseria, necesitan ayudas de países europeos y tal. Mentira. Nosotros no somos países soberanos. Y hay que decirlo de manera clara. O sea, África solo puede salir adelante, ¿vale? Con el esfuerzo de los propios africanos. Yo no creo en la globalización, yo no creo en la FMI, yo no creo en la comunidad internacional, ¿vale? Yo no creo en la CPI, que tuvo más de 10 años al Laurent Gbagbo para generar la inestabilidad que hoy en día hay en Costa de Marfil, ¿vale? Con Alassane Dramane Ouattara y en varios países africanos, ¿sabes? Pero por eso no quiero explayarme más o menos en ese sentido básicamente económico, sino dar el pequeño ejemplo de lo que vivo yo aquí en Barcelona. Yo sigo pensando que si el negro africano quiere ser multimillonario para salvar a su comunidad, ¿vale? Tiene que generar otros millonarios negros. ¿Por qué? Porque por mucho dinero que tengamos, si nosotros no consumimos nuestros productos, si no priorizamos nuestros productos, no podremos generar millonarios negros. El negro es el único que está dispuesto a abrazar cualquier cosa, ya sea cultural, económico, a nivel culinario, vestimenta y el tema de las relaciones internacionales, como el ejemplo que os he dado. Yo no estoy diciendo que la gente no debe salir con quien quiera, pero puede sonar un poco fuerte, pero
Hoy en día el negro no puede salir de su situación mientras vaya con ese espíritu intentando abrazar lo que sea. Es el primero en abandonar su cultura, es el primero en decirle a sus hijos que como han nacido, por ejemplo, en España, ya no son de Guinea Ecuatorial, ni de Camerún, ni de Guinea Bissau. Como hace poco en un vídeo explicaba un chaval que juega en el Barça, creo que le conocéis, lateral izquierdo, Valde, y en un grupo, o sea, a raíz de lo que dijo, que nunca ha pisado Guinea Bissau, muchos decían, no, pero yo no sé por qué no os integráis. El chaval nació aquí, solo conoce la cultura española. Y bueno, es normal que no juegue con su país, ¿sabes? España le ha acogido, le ha dado todo, ¿sabes? Y en el grupo cuando salgo diciendo que cuando un negro se esfuerza para conseguir, ¿vale?, algo, esto es mérito del propio negro en España. España no regala nada a nadie, ¿vale? Cuando un negro se levanta para ir a trabajar por la mañana, lo hace con su propio esfuerzo y ni le han acogido, ni le han regalado nada. Y aquí con el frío que hace aquí fuera, si no se trabaja su propio dinero, dormirá debajo de un puente. Así que para mí, yo les he dicho, en el grupo hay que dejar de utilizar ese lenguaje de España nos ha acogido, porque para mí, España a mí no me ha regalado nada ni me ha acogido. Porque este es un lenguaje integracionista, asimilacionista, de personas que están dispuestos, ¿vale?, a suicidarse biológicamente, ¿vale? Puede sonar un poco fuerte porque en el grupo hay muchos que lo hacen y lo han reconocido, ¿eh?, que creen que su prosperidad depende de generar una descendencia blanca. Y esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la ley del mínimo esfuerzo se ha implantado y está interiorizada en ellos, donde desvincularse de su propia comunidad, ¿vale?, lo interpretan como que a raíz de eso me va a ir bien económicamente, a nivel individual. Y lo vuelvo a repetir, si no hay salvación colectiva, el hombre negro no puede prosperar en ningún lugar del mundo de manera individual. Es imposible. Lo habéis podido ver hoy en día con el tema de los pasaportes. Porque a muchos, para intentar prosperar, quieren conseguir pasaportes europeos. La semana pasada en el grupo, uno envió un audio diciendo que por fin le ha ayudado Dios a obtener la nacionalidad española, enviando vídeos de que ha obtenido el pasaporte español y que ahora podrá prosperar económicamente porque le permitirá viajar por la Unión Europea. Para que veáis hasta qué punto hemos llegado. O sea, que una persona diga, vale, yo no quiero mi pasaporte de mi país de origen, prefiero tener la nacionalidad española o alemana, asociándolo a la prosperidad. Es decir, ahora me irá bien porque he obtenido el pasaporte español. Es brutal, para que veas hasta qué punto hemos llegado. O sea que esto es alucinante, ¿sabes? Pero yo no sé cuántos minutos tengo aquí, porque a lo mejor... No, todavía tienes una hora. O sea, te quedan 39 minutos. Ah, joder. O sea, bueno, es que... Bueno, tengo varias cosas a explicar, pero bueno, no quiero que sea un monólogo, ¿no? Pero eso, como digo, ¿no?, que muchos negros... Después de que termines, entraremos en el debate. Tienes todavía casi 30 minutos. Adelante. Vale, bueno, yo lo que estoy notando ahora mismo es que, por ejemplo, muchos negros, ¿cómo le diría? Han adoptado el síndrome del capataz, ¿vale? Que, es decir, cuando se miran al espejo, ven un blanco más. Y lo que hacen es esconder su apariencia, imaginándose que son otra persona, creyéndose que, integrándose cada vez más, es como van a obtener libertad. Es que esto es brutal. Yo os lo digo, personalmente yo hablo con chavales, ¿vale? Porque hay que recordarlo, porque yo no puedo hablar de comunitarismo financiero sin ser un ejemplo. Porque, por ejemplo, aquí en Barcelona, uno de los mejores métodos para realmente generar comunitarismo es primero juntar a la comunidad negra, intentar concienciar a los jóvenes que piensan que desvincularse de los negros, ¿vale?, le va a llevar a la salvación. Y los eventos que, por ejemplo, aquí en Barcelona organizo con mi equipo, ¿vale?, los mundialitos,
los eventos a nivel cultural, ¿vale? Puede ser folclore, eventos donde hacemos debates y ¿por qué no? Yo siempre digo que la monotonía también nos lleva un poco al estrés, ¿no? Por eso, a raíz de todo eso, también organizo eventos nocturnos, ¿vale? Yo no soy proxeneta, pero yo hablo, estoy hablando de discotecas, ¿no? O sea, en plan... Entonces, yo he notado que muchos chavales a largo plazo me han reconocido que a raíz de estos eventos no consumían, por ejemplo, algún ejemplo, ¿no? No consumían picante, no comían manjar, pero ya van a una tienda de una mujer nigeriana que hay aquí a comprar productos que luego pueden realmente significar su salvación, porque antes no lo entendían, ¿sabes? Se pasaban todo el día comiendo pizza. Los que presumen van a Francia, a la Tour Eiffel, y hacen un vídeo donde comen caviar, ¿vale? Y yo les dije, eso a largo plazo lo que hace es destruir tu organismo, porque como tú asocias la pizza con que tu nivel económico y tu poder adquisitivo te ha elevado a un nivel que no está en el resto de negros, ¿vale? Tu poca conciencia te está haciendo pensar que comer mancha, un fogón, ¿vale? Que son, por ejemplo, platos, vale, son mis platos favoritos, ¿no? Pero son platos, como decía el doctor Sebi, que los propios negros, dentro de su propia salvación, si no empiezan a alimentarse como siempre lo han hecho, ¿vale? Mucha gente no va a llegar ni a los 70, ni a los 80, incluso a veces no hace falta llegar a los 80 años, porque yo conozco personas negras que hoy en día son diabéticos cuando no deberían serlo. Conozco personas negras que han vivido mucho tiempo, pero es como dicen, no es la cantidad de años que vives, sino cómo los vives. Porque puedes vivir 100 años, pero si tienes dolencias por todas partes y no sabes que esas dolencias te las provoca XXX cosa, ¿vale? Por desconocimiento cultural, seguirás pensando que para ti comer pizza es lo más, comer caviar es lo más, ¿vale? Y comer a lo mejor... yo no estoy criticando la comida de otros, pero estoy diciendo que en ese aspecto, a nivel de comunitarismo económico, eso, la conciencia de saber qué es bueno para nuestro organismo, hará que nuestros hermanos que tienen restaurantes aquí en Barcelona, ¿vale? Los negros vayan ahí de manera masiva a consumir en sus restaurantes, ¿vale? Porque yo conozco a un man que abrió un restaurante, pero me reconoció que lo hizo con toda su ilusión, abriendo ese restaurante. ¿Por qué? Porque pensaba que los negros irían a consumir ahí. Pero él me reconoce que, por ejemplo, cuando se pone delante de su restaurante, muchos pasan ahí mirar un poco así a reojo, como un poco de desprecio. Y esto es brutal, es lo que comentaba, ¿no? El efecto ese de pensar que tú eres otra persona cuando en realidad no lo eres. O sea, que la mentalidad esa de yo ya no soy como tú, soy un negro distinto, soy un negro integrado, soy un negro avanzado. Entonces, venir a ese sitio me atrasa, ¿vale? Él me ha reconocido que básicamente ha tenido ese tipo de debates en Instagram, donde cuando hace publicidad le critican y asocian su restaurante con que todo se hace mal ahí. Muchos lo asocian también como que, ¿vale? Aunque entren dentro y vean que es extraordinario, lo asocian con que, bueno, no hay tanta limpieza y tal y todo eso. ¿Por qué? Porque eso aquí, ¿sabes? ¿Cómo? Por favor, baje. Por favor, alguien tiene entendido su... Apague su... Vale, continúa. Ah, sí, sí. La anécdota que estaba comentando del hermano, ¿vale? Lo digo para que la gente vea hasta qué punto... Si no tenemos conciencia, ¿vale? A nivel financiero, para que un negro pueda ser multimillonario, sus primeros clientes en cualquier cosa que haga deben ser los negros. Yo siempre lo he dicho a los demás, pero un colega mío casi llega a las manos conmigo, ¿vale? Porque estábamos en un bar y comenté que para que un negro sea multimillonario, sus primeros clientes deben ser negros. Y él, con el afán de querer gustar a los que había alrededor, porque muchos lo hacen, ¿vale? Intentando buscar aprobación para demostrar a sus amos que él es distinto a mí, ¿sabes?
O sea, yo siempre lo he comentado, que para que realmente nuestro alrededor, ¿vale?, podamos manejar pasta, porque, repito, a lo mejor la palabra pasta está saliendo un montón, pero digo que no sirve tener dinero si realmente no eres un dinero que aporta a tu comunidad, porque yo conozco a muchos así, tienen un buen trabajo, tienen de todo, pero son personas individualistas. Y te van a salir con el tema de, no, yo he asegurado el futuro de mis hijos porque compré ya una casa en Mataró y la otra casa la tengo en Gran Vía y mis hijos podrán vivir bien. Y se olvidan que, al fin y al cabo, si no coordinamos como el resto, como podéis ver, ¿no?, los blancos sudafricanos siguen mandando en Sudáfrica porque están coordinados con los blancos europeos. En Australia, los blancos invadieron Australia, ¿vale?, y siguen controlando a los nativos de Australia. Nueva Zelanda igual, como podemos ver ahora mismo, aunque sea un tabú, en todo el continente americano, desde el norte hasta el sur, ¿vale? Yo lo sigo diciendo, aunque suene fuerte, yo no conozco ni un solo país en ese mundo donde convivan blancos y negros y que haya igualdad. Si alguien conoce ese país, que me lo diga. Ese país no existe. O sea que, incluso en pequeños países como Martinique y Guadalupe, donde la población blanca es minoría, igual que en Sudáfrica, los blancos tienen el poder. ¿Y por qué tienen ese poder? No porque sean extraordinarios, sino porque simplemente su fuerza, ¿vale?, tiene su fuente en Occidente. Es así. O sea, los blancos que controlan Martinique y Guadalupe saben perfectamente que su famosa metrópoli les va a apoyar siempre para que puedan seguir dominando como hacen los pequeños en Martinique. Entonces, yo no sé qué puede tener un negro en la cabeza pensando que va a prosperar solo. Eso yo no lo he visto nunca. Porque luego me dio de muchos que te dicen, no, es que yo quiero montar tal cosa y tal y todo eso, pero yo no. O sea, como, bueno, yo os sigo dando anécdotas. O sea, que uno que me dice, no, yo quiero abrir un bar shisha que se parezca a White Shisha que hay por aquí en Barcelona. Pero me dice, pero en ese White Shisha no lo quiero hacer muy africano. No lo quiero hacer muy africano. ¿Por qué? Porque si lo hago muy africano, a largo plazo perderé a mi clientela blanca que a lo mejor les puede gustar mi futuro shisha club. O sea, es decir, los demás montan sus negocios y a la última persona a la que piensan es en nosotros. Pero si es una realidad, tú eres que, por ejemplo, en Costa del Marfil, en Abidjan, dicen que hay varios de libaneses. Incluso estando en África, tú eres que un libanés tiene que ir ahí mendigando para que un marfileño venga a consumir un producto suyo. No, llevan productos del Líbano ahí y ya dan por eso que el marfileño lo va a consumir. ¿Sabes? Vayan a donde vayan, crean su propia comunidad, pero yo no sé por qué a los negros les dan miedo hablar de comunitarismo. Dices comunitarismo, ¡boom! Es como si se ha caído una bomba y la gente empieza, no, es que joder, racismo antiblanco, tal, joder, tú eres igual. No, el comunitarismo simplemente es un mecanismo de defensa. Claro, en ese mundo cruel donde vivimos, el comunitarismo es un mecanismo de defensa. Yo no sé por qué los negros no lo quieren entender. Sí, claro que es cierto que por nuestro paradigma y nuestra historia, el negro, por haber nacido en África, en un continente donde hay todo, no ha desarrollado esa mentalidad occidental, donde cuando vivían en las cavernas, desarrollaron esa mentalidad de invadir al resto para poder prosperar. Lo entiendo. Pero si el negro no lo quiere entender y se quiere quedar obsoleto pensando que la gente se va a unir, flower power, todos viviremos juntos, mundialización, cuando en realidad es un mundialismo donde parece que nuestro barómetro son el resto. El resto dicta lo que debemos pensar y ver, considerar como normal. ¿Pero eso por qué? Es imposible. ¿Sabes? Y yo lo he podido comprobar. Cuanto más he intentado unir a la comunidad negra, yo no os voy a mentir, yo he llevado beneficios económicos para hacer más cosas. ¿Sabes? O sea, aquí hay un evento que llamamos el evento no apto para antagonizados. Es el evento que organizamos en la verbena de San Juan, en la playa de Badalona, donde dejamos claro que es un evento para negros, ¿vale? Para que puedan sentirse cómodos, porque en ciertos San Juanes, como os vuelvo a explicar, ha habido peleas en la playa
donde si llega un grupo de negros, les asocian con gente que a lo mejor va a robar. Entonces, yo como vi, más o menos que en Cara San Juan había peleas, dije, vamos a organizar nuestra propia movida en la playa, con altavoces, donde los negros puedan sentirse cómodos en su propio entorno, que es lo que necesitan muchos, ¿sabes? Hemos visto resultados porque muchos lo han reconocido. Uno me dice, no, yo antes intentaba ir a una playa donde a lo mejor no me vaya a encontrar con gente de mi propia comunidad. Pero ahora han cambiado de mentalidad, ¿por qué? Porque han visto más o menos un evento que es referente, donde hoy en día tienen conciencia y han aceptado que su prosperidad depende de que todos estemos bien. ¿Sabes? Muchos que no venían a bares de negros, a través de las charlas que hacemos sobre comunitarismo, ya van a bares de negros. Negros que pasaban todo el tiempo criticando a mujeres negras, ¿vale? Asociando su fracaso amoroso con que la mujer negra tal, ¿sabes? Ahora han cambiado de mentalidad y ya no hacen ese ridículo hablando así públicamente. O sea que, es decir, o sea, bueno, más o menos voy a ir concluyendo en eso, ¿no? En realidad aquí no estamos hablando del dinero, ¿vale? El dinero o los millones dentro de una comunidad simplemente es una consecuencia de haber adquirido una mentalidad en temas de sentido de pertenencia como hacen el resto. Es decir, si no tenemos conciencia que la prosperidad colectiva es la que realmente nos va a generar una prosperidad individual, ¿vale? No habrá dinero. Los negros que son a lo mejor ambiciosos a nivel individual no van a ver ese dinero, porque seguirán esperando a que cuando hagan algo tengan la aprobación de una comunidad china, blanca, el resto, para que puedan venir a consumir sus productos y luego decir, he triunfado. Luego decir, he triunfado y a mí me va bien. Yo no voy a decir nombres, pero yo conozco individualmente a personas que en ese aspecto, a largo plazo, les ha ido mal económicamente. ¿Por qué? Porque en su local, ¿vale? Adoptaban las costumbres del propio blanco poniendo un límite de negros en su propio local siendo una persona negra. O sea, pone un límite de negros en un local para que no puedan orientar al resto de clientes. Es que es brutal. Entonces, ese tipo de persona, ¿qué nos vamos a esperar de él? ¿Sabes? ¿Qué nos vamos a esperar de él? ¿Sabes? Y en temas, bueno, yo sé que esto molesta, ¿no? Pero a nivel político, yo lo sigo pensando también. Yo no creo, ¿vale? Que la izquierda, la derecha, Abascal, Pedro Sánchez, compañía y tal y todo eso, para mí, sinceramente, son puras distracciones. ¿Sabes? Son puras distracciones. Si la propia España, como todo el mundo sabe hoy en día, que en España mandan las empresas del IBEX 35 y que la política simplemente está ahí para entretener a la galería, yo no sé por qué un negro se puede obsesionar como a lo mejor, el no sé cómo le llaman, ¿no? Luke y compañía y tal y todo eso, pensando que en un parlamento español puede mejorar la situación de los negros en España. Esto es una locura. O sea, como ya soy diputado, yo quiero que los demás vean que este es el camino para que podamos prosperar. ¿Pero cómo? El negro no ha sido programado biológicamente para ser blanco. O sea, y cuanto más blanco quiera ser un negro, siempre será el último de la clase, así funciona. O sea, cuanto más blanco quiera ser un negro, siempre será el último de la clase. Porque eso va en contra de nuestra esencia. ¿Sabes? Porque conozco a muchos que no, que quiere ser alcalde, no sé qué, porque si llega a ser alcalde podrá realmente cambiar la situación de los... Pero por favor, miremos un poco el ejemplo de otras comunidades. Un chino no quiere ser diputado en España. Un chino no quiere que se le vea en un parlamento debatiendo. El chino te dice, yo y mi comunidad estamos organizados, ¿vale? A raíz de nuestra conciencia como comunidad, eso nos ha llevado a una organización para que podamos implantar eso y favorecer colectivamente la vida individual de cada chino. Viene aquí y te monta un bar. Aquí mismo abajo
el bazar que más vende en ese barrio donde vivo es un bazar chino. Y os juro que son multimillonarios. En euros. Pero muchos negros están empeñados en que creen que no, los demás negros hacen que a mí me vaya mal y cuanto más les tenga lejos, mejor me irá a mí. ¿Pero en qué mundo viven? Es que la verdad es que yo no lo entiendo, ¿sabes? La verdad es que yo no lo entiendo. Pero yo sigo pensando que el negro de la diáspora que vive en Europa, el negro que vive en América Latina, Centroamérica, o sea, bueno, a nivel general todo el continente americano, aunque los norteamericanos se han apoderado el nombre de América, pero bueno, esto es otra historia, ¿vale? Los negros que viven en Asia, si no coordinan, ¿vale? Y no entienden que su prosperidad depende, ¿vale? De su continente de origen, no podrán prosperar porque la realidad nos lo ha demostrado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el respeto, ¿vale? O la mirada que el resto de comunidad tienen hacia ti, dependerá siempre de tu procedencia. Y cuando hablo de procedencia, hablo del continente africano. Por eso veis que muchos están empeñados en querer desvincularse del continente como salvación. No les mola que les llamen africanos, no quieren tener una descendencia negra, ¿vale? Y ellos siguen pensando que ser africano es una cuestión exclusivamente territorial. Y no entienden que no es solo una cuestión territorial, ¿vale? Sino una cuestión de paradigma, una cuestión, ¿vale? Espiritual, y no hablo de religión. No entienden que es una cuestión identitaria, ¿vale? Porque muchos siguen pensando, porque muchos me lo dicen, por ejemplo, si me encuentro con un hondureño, ¿no? O un dominicano, un venezolano, me dirá, no, es que yo no soy africano, aunque sea, ¿no? Cuando yo te digo que eres africano, yo no te estoy hablando del territorio. Te estoy hablando de tu propia esencia que estás negando. Pero luego ves su día a día, tú ves que es africano. En las expresiones, en el lenguaje no verbal, es que su cultura es africana, pero él niega su africanidad. Entonces, cuando vas por el mundo negando tu africanidad, ¿qué respeto esperas obtener de los demás? Porque los demás seguirán pensando que para que tú puedas realmente tener una autoestima elevada, dependes de que ellos te vean menos africano. A eso le pasa a muchos. Cuanto menos africano me vean, mejor me sentiré y ya podré tener la aprobación de ellos y luego desvincularme completamente y luego decir, bueno, yo tal. No, no funciona así, ¿sabes? Así que, bueno, podría decir más cosas, pero, o sea, bueno, yo más o menos voy a ir concluyendo. Y acabaré diciendo que el mundo funciona por comunidades, ¿vale? El mundo funciona por comunidades. La gente que lo quiera negar, que sigan viviendo en su burbuja, ¿vale? Pero no van a ver prosperidad jamás, ni duradera, porque puede ser a corto plazo, porque uno cree que a lo mejor acumulando material han triunfado. Yo creo que Nietzsche va, en su nuevo libro, lo explica claramente, ¿no? O sea, donde comenta que para nosotros la prosperidad real no es la acumulación de bienes materiales. Esta es una mentalidad occidental. Nosotros tenemos otra forma, otra visión, otra forma de ver el mundo, donde, por ejemplo, en pequeñas cosas como me dijo un chaval en la última charla que hicimos aquí en Barcelona, me dijo, yo tengo un buen trabajo, ¿vale? En teoría no me va mal, pero soy una persona que paso todos los años un poco estresado porque veo que me observan las 24 horas, ¿sabes? En Europa, le observan 24 horas y eso a largo plazo le ha generado un estrés donde muchos empiezan a reconocer que esos pequeños actos les han llevado a tener, así, yo qué sé, o sea, algunos traumas que hasta ahora no han podido superar. En el bus se sienten observados, en la calle se sienten observados, cualquier mujer con bolsa cree que le va a robar. Entonces, para intentar realmente acabar con ese tipo de situaciones, África es el único continente donde el negro puede prosperar al 100%, ¿vale? Vivir en un país de negros, donde será un negro más y no le van a mirar como una persona extraña, rara o exótica. Porque lo sigo diciendo. Yo cuando voy de vacaciones a Guinea Ecuatorial, es como, ¿cómo lo llaman? Una especie de reserva.
Es como cuando reinicio el móvil, ¿sabes? Y eso se lo recomiendo a cualquier negro del mundo, que nunca ha pisado el continente africano. Que vaya a un país donde solo hay negros para que se pueda reiniciar un poco. Y entienda un poco en ese aspecto que es el comunitarismo, ¿sabes? O sea, que es decir, llegar al continente africano, ir a Guinea, Camerún, Gabón, Ghana, Costa de Marfil, donde sabes perfectamente que son países de negros, y quieras o no, esto le va a ayudar un montón a muchos negros para que más o menos puedan un poco resetear y, entre comillas, deformatear la mente, las mentes formateadas por el sistema neocolonial, ¿sabes? Así funciona. Para terminar, solo quería decir eso, que sin la prosperidad colectiva, ¿vale? Ningún negro va a poder prosperar a largo plazo. Será pan para hoy, hambre para mañana. Así funciona. Solo la prosperidad colectiva podrá realmente traernos o aportarnos una prosperidad larga y duradera, ya sea a nosotros, ¿vale? O a nuestros bisnietos, los que van a nacer de aquí a 40, 50 años. Así funciona. Y eso no es una opción, es una obligación. Lo deben entender. O los negros se unen de manera pragmática, ¿vale? O los negros van a desaparecer. Porque desaparecer no es solo desaparecer de manera física, como ya lo dijo el seca anterior. Si quieres destruir o eliminar a un pueblo, primero les debes eliminar espiritualmente y luego ellos mismos ya se encargarán, ¿vale?, de eliminarse físicamente. Así funciona. O sea que la comunidad negra ahora mismo, como se está levantando a través de los activistas como estamos aquí, ¿vale?, espiritualmente es un pueblo abatido. Por eso muchos hoy en día, a raíz de ese suicidio, ¿vale?, voluntario, como el tema de la descendencia blanca, el tema de comer comida que no es de su comunidad y todo el resto de cosas, ¿vale?, a largo plazo están generando un suicidio físico, y si esto no cambia, los negros van a desaparecer. Que hay civilizaciones enteras que han desaparecido, y si muchos lo siguen tomando como una broma, ¿vale?, evitando hablar de comunitarismo, los negros van a desaparecer. No solo físicamente, sino culturalmente. Porque no sirve nada vivir, respirar, comer, cuando tú no eres una persona negra a nivel de paradigma y a nivel de visión y estás en armonía con tu propia esencia. Hay negros así, que piensan que obtener un título le hace mejor persona, ¿vale? Y obteniendo esos títulos le llamarán intelectual. Yo conozco negros que comen, respiran, caminan, hacen de todo, pero que culturalmente no son africanos. No lo son. O sea que no lo son ni lo quieren ser. ¿Sabes? Como muchos saberes, en plan, vale, yo lo decía. Yo en Guinea Ecuatorial crecí en un barrio que llaman Pequeña España. Yo conviví ahí, ¿vale?, entre comillas, con franceses, con americanos, con españoles, cuando existía la cooperación española en mi país. Y los niños blancos que habían nacido en mi país no saben hablar ni fam, ni bubi, ni ndoe, ni visio, ni se identifican con Guinea Ecuatorial, ¿vale? Y en sus casas no comían comida de Guinea Ecuatorial. Y ellos no han querido nunca que les llamen guineanos. O sea, ni camerunés, porque he vivido también en Camerún y en Gabón. Es decir, los franceses que viven en Camerún y en Gabón, por el hecho de ser comunitaristas, no quieren ni un solo momento que se les asocie con el país donde han nacido, porque entienden que aunque hayan nacido en Camerún o en Gabón o en Guinea, son europeos. Igual que los blancos sudafricanos, como podéis ver. Por eso hay localidades como Rania, donde en la propia Sudáfrica los blancos van como huyendo de barrios donde hay negros para no tenerles cerca. ¿Sabes? Entre comillas son sudafricanos, pero son personas que reconocen que son europeos. Y el negro hace totalmente lo contrario. Te dirá, como yo no crecí en África y yo no soy de ningún país africano, pues yo no soy africano. Los demás nos observan y cuando ven eso, producen el efecto contrario. Quieren buscar aprobación, pero lo que ganan es el desprecio del resto. O sea que cuanto menos africano te sientas, más desprecio tendrás del resto de comunidades. Así funciona. Ubuntu. Bueno, no tengo nada más que añadir y quiero explicar un poco más. Excelente. Uhuru, mami. Uhuru.
Profesor Fidel, ¿está por ahí? Profesor Fidel. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Bien, diga. Bueno, realmente apoteósico, magistral, podría decir que está dentro de la lista de las mejores conferencias que hemos escuchado en la Universidad Marcos Garvey. Es conmovedor, emocionante, importante, necesario lo que hemos escuchado el día de hoy. Está consolidado en el documento de las 6 tesis para la liberación del pueblo afro, una sola África, un solo pueblo negro, porque la filosofía africana o del acumulado de la experiencia de las naciones, de las tribus africanas, uno de sus elementos, como bien lo hacía el profesor cerrando la conferencia, es el Ubuntu. Y ese Ubuntu es precisamente la filosofía comunitaria, la visión colectiva, horizontal, comunitaria. La diferencia entre globalización y mundialización, también el profesor la ha dejado muy bien denotada en la concepción de que una cosa es mundializar el comercio para mantener las colonias y otra cosa es lo que llaman la globalización, que tienden a confundir los dos términos, pero finalmente es el encuentro de fuerza económica, militar y política la que se encuentra en esa geopolítica mundial. Y es allí donde a través, pero es muy importante lo que el profesor denota en cuanto a la importancia de la espiritualidad africana. Es tan importante ello que se podría decir realmente que es el meollo de la lucha por la liberación de África. Porque lo que sucede es que el pegue que permite el comunitarismo y que permite el trabajo colectivo es desde la raíz misma de una experiencia acumulada por milenios que un pueblo hace. Y esa experiencia acumulada por milenios, primero se manifiesta en conocimiento, tradición popular, tradición oral. En algunos pueblos se va acumulando en filosofía que se aterriza en letra escrita, pero realmente en última instancia es el acumulado de un saber que se empaqueta, se sintetiza, se comprime en su sentir espiritual, en su saber espiritual. Así pues que mientras que la intelectualidad racional, la filosofía nos lleva a unos paradigmas intelectuales, a un saber intelectual, la espiritualidad empaqueta ese saber en un conocimiento emocional del sentir. Y ese conocimiento del sentir predomina en las decisiones del individuo y de los colectivos. Así es que Occidente, a través de la cultura grecorromana, nos ha hecho creer que es a través del pensar racional que se define el destino de los pueblos. Y si bien es cierto que el pensar racional es importante, es aún más importante para definir la movilización colectiva, ese sentir colectivo. Ese sentir colectivo que se sintetiza en la espiritualidad. Y la espiritualidad africana es Ubuntu, es comunitarismo, es la colectivización del destino en círculo y de manera horizontal para definir el destino del pueblo africano.
y definir el destino del pueblo africano determina el destino de la humanidad. Porque bien lo ha dicho el profesor, parasita hoy la prosperidad de la humanidad bajo la base, el sudor, la sangre y el esfuerzo del pueblo negro. Cuando el pueblo, y ha sido por eso la gran dificultad de acabar con el colonialismo y el neocolonialismo, porque sabe la humanidad que cuando el pueblo negro y el pueblo indígena se levante de América, el modelo económico terminará de desplomarse, porque ese modelo económico se sustenta, como dice el marxismo, en la plusvalía de la fuerza que produce la fuerza negra, que produce el pueblo negro. Así de que poder revertir esas relaciones de poder económico y de poder social y de poder político implica tomar conciencia de ello para poder cohesionar al pueblo negro, y para ello no requiere ni siquiera de grandes esfuerzos de capitales foráneos, sino de ir revirtiendo el propio esfuerzo en sí mismo para ir construyendo una economía propia que vaya cogiendo fuerza y vaya desmontando esa plusvalía que no queda acumulada en el pueblo negro, sino que siempre se acumula en manos ajenas. Realmente felicitaciones, profesor. Ha sido importantísimo, histórico y determinante la Universidad Marcos Garvey su intervención. Muchas gracias. Gracias. Juro. Juro. Sí, aún. Sí, yo quería preguntarle, bueno, felicitar a Castro por la magnífica intervención. Me sumo como Fidel, ha sido intervención magistral. Realmente, sobre todo el principio de la conferencia, donde ha establecido la necesidad de un lenguaje y una forma de hablar clarísima, ¿no? Yo creo que ha sido interesante en el sentido de que ha aclarado al principio la necesidad del lenguaje. Eso es un problema. Fanon, siempre he recomendado el libro de Fanon, el capítulo que dice El negro y el lenguaje. Gracias, Castro, por desarrollarlo, porque veo que te lo has leído perfectamente. Y es a partir de ese lenguaje que se puede entender todo lo que estabas diciendo. Quería preguntar, para que los alumnos supieran, si puedes hablar un poco del Franco Cefa, porque lo has introducido, pero luego creo que la mayoría de la gente, como son de Latinoamérica, pueden saber un poco qué es el Franco Cefa. Literalmente, Franco de las colonias africanas, Cefa, ¿vale? De Francia. Entonces, un poco el tema de la economía, la paridad, si lo puedes explicar para un poco, para que la gente entienda que las monedas que en relación a lo que hablabas del tema de la soberanía, la necesidad de una soberanía, se manifiesta en la moneda, pero también se manifiesta sobre todo en el discurso, en la necesidad de un discurso y una jerarquía intelectual frente a lo que es el discurso colonial y la moda de que no tiene que haber jerarquía interpretativa y que cada uno puede decir lo que quiera. Castro ha demostrado que eso no es así, porque Francia no permite que ningún país haga lo que quiera, porque no tenemos autonomía. Uno hace lo que quiere cuando tiene soberanía. Alguien que no tiene soberanía no puede decir lo que quiera ni hacer lo que quiera, porque eso es a redundar más en el caos en el que ya estamos, aunque ahora eso está muy de moda, ¿no? La idea de que cada uno puede hacer y decir lo que quiera, pero claro, el colonialismo demuestra que no es así. Entonces, si Castro pudiese hablar de esto, sería interesante. Mi pregunta. Ah, sí, el tema de Franco Cefa, básicamente, lo he tocado también para los, o sea, por ejemplo, los negros negacionistas, que siempre nos recuerdan que tenemos dirigentes, ¿vale? Entonces, si no se mentalizan que no tenemos dirigentes y seguimos viviendo en plantaciones, donde, por ejemplo, hoy en día el propio sistema lo que ha hecho es adaptarse a la realidad actual y no volver a usar los mecanismos que antes usaban. Por ejemplo, ahora no se van a poner a soltar negros para que el negro, ¿vale?, trabaje para el bien occidente. Simplemente se han adaptado
Es como digo, ¿no? Al fin y al cabo la esclavitud no se abolió, solo cambió de táctica, ¿no? Así funciona. ¿Sabe? Y de hecho, el mismo Franco Sefa es lo que demuestra claramente que seguimos siendo plantaciones y el tema de la supuesta soberanía que tenemos, porque muchos lo siguen diciendo, que tenemos soberanía y no lo tenemos, por ejemplo, saco el tema de Franco Sefa. Y de hecho, para los que más o menos no conocen el episodio este, Laurent Gbagbo, un expresidente de Costa de Marfil, ¿vale?, que fue invadido por el ejército francés, le invadieron directamente porque ya le advirtieron que él no puede poner en marcha una nueva moneda en Costa de Marfil. ¿Sabes? Para los negacionistas que dicen que nuestros países son soberanos, este es el gran ejemplo. Porque Laurent Gbagbo fue invadido, le humillaron, capturaron a su propia mujer y a él mismo en su propio palacio, ¿vale? Pero la gente sigue confundiendo el brazo ejecutor con el verdadero culpable. ¿Por qué? Porque luego muchos dicen, en el vídeo no salen franceses deteniendo a Gbagbo, sino los propios marfileños deteniendo a Gbagbo, que es lo mismo que suele pasar a raíz de lo que suelen comentar, con la mentira esa de que los negros vendieron a otros negros. Y hoy en día, como digo, no hace falta hacer un cursillo para entenderlo, porque el rollo ese del síndrome de Stockdale, como se llama, ¿no?, que hay personas que, por ese espíritu de supervivencia, cuando se encuentran en situaciones donde se pueden ver eliminada, actúan como en situaciones normales no actuarían. Entonces, un negro colaborador que simplemente es un mandado más que no pinta nada, le van a pintar como que es una persona del otro bando que negociaba de tú a tú para vender negros, cuando es una milonga, ¿no? O sea, eso más o menos para matizarlo. Entonces, el tema del Franco Sefa, detuvieron a Gbagbo, ¿por qué? Porque incitó, o sea, pequeñas revueltas que luego querían generar una revolución en Costa de Marfil para cambiar la moneda y echar al ejército francés, ¿vale?, las bases militares que hay en Costa de Marfil, echarles de ahí. Pero luego le capturaron, le llevaron a la CPI, ¿sabes?, la Corte Penal Internacional, que en teoría juzga a los dirigentes por crímenes de guerra y asesinatos. Cuando se ha podido ver claramente que a George Bush no le juzgaron y a otros líderes europeos nunca han sido juzgados ni detenidos, ¿no?, por crímenes de guerra. Y esos crímenes de guerra que luego, 10 o 2 años después, la propia CPI reconoció que a Laurent Gbagbo le tuvieron ahí de manera en vana porque no cometió ni un crimen de guerra. ¿Sabes? Eso nos quiere tomar por tontos. Cuando ellos desde el inicio ya lo sabían, que no hubo crímenes de guerra, simplemente el hecho de tenerle ahí era para luego volver a estabilizar en su antojo la situación de Costa de Marfil, poniendo al presidente actual, Alassane Dramane Ouattara. ¿Sabes? Que él sí que ha sacado vídeos y conferencias diciendo que el Franco Sefa es una moneda buena para Costa de Marfil y para todos los africanos, porque al fin y al cabo es un mandado más, es un tío Tom, es Samuel L. Jackson en el, o sea, papel de Django ahí en... ¿Cómo le llaman? El actor, ¿no?, que colabora ahí con Leonardo DiCaprio en Django. Entonces, el episodio ese nos demuestra que cualquier dirigente que intente hablar de soberanía en el continente africano, ¿vale?, le van a eliminar físicamente si es necesario. Físicamente si es necesario. Por eso hoy en día, cuando comentaba antes que la comunidad negra está abatida, ¿vale?, y el hecho de estar abatida nos ha llevado y nos ha conducido al individualismo como un método de salvación. Es lo que hace que muchos, aunque intenten obtener un poco de conciencia, ¿vale?, como ven que la vida sigue pasando, lo que hacen es, para poder comer, van a asumir la situación que hay y no harán nada para cambiarlo. Entonces, eso provoca que los chavales que han venido naciendo y siguen naciendo, ¿vale?, ¿cómo lo diría? Esos chavales pierdan... ¿cómo lo solía llamar también el artista? La capacidad de indignación. Cuando pierdes la capacidad de indignación, acabas siendo una persona individualista, ¿sabes? Que es lo que nos lleva hoy en día a normalizar la situación del Franco Sefa. Yo creo que lo he comentado antes, o sea, cuando me ha preguntado el tema de la paridad fija. La paridad fija, básicamente, entre el euro y la moneda que usamos, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, ¿vale?,
Significa porque, al fin y al cabo, lo que hace que la moneda suba o baje depende de la actividad económica anual, ¿vale? O digamos que va más o menos realizando dicho país. Pero a nivel económico, la actividad anual o la facturación anual de Guinea Ecuatorial, Camerún y compañía puede subir o bajar como sea, pero la paridad fija entre el euro y el franco CFA no cambia nunca. Es decir, siempre será inferior. ¿Por qué? Porque un euro son 655 francos CFA, para que veáis más o menos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo eso se place, esos mecanismos se han planteado ahí para que luego el europeo, aunque tenga poca pasta, pueda ir a invertir ahí, entre comillas, para luego también, ¿cómo lo diría?, prosperar ahí, presumir de que viene de Europa, donde, donde existen personas pensantes, y cuando van a nuestros países se comportan ahí como si estuvieran en una selva completamente, se creen los salvadores del mundo, llegan ahí, invierten, hacen lo que quieren, y también hay ese clientelismo, ¿no?, con los que mandan ahí. Entonces, el tema del Consejo de Administración es muy importante destacar eso, porque es lo que demuestra claramente que no hay soberanía. ¿Sabes? Si ponen encima de la mesa a 5 marfileños y ponen a un francés, ¿vale? Y dicen, tenemos que construir un puente, ¿vale?, que salga desde la capital Abidjan hasta tal sitio, ¿vale?, para que puedan tener ese puente y, ¿vale?, pueda haber comercio, infraestructura un poco mejorada o construir escuelas y hospitales. El francés, simplemente con el derecho a veto que tiene, si da no, ¿vale?, a la aprobación de ese proyecto, no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque como tiene el derecho a veto y se ha planteado así desde la época de Jacques Foccart, François Mitterrand y toda esa compañía, ¿no? Bueno, François Mitterrand no, el expresidente de Francia, ¿sabes? Todos estos, con los acuerdos de cooperación, como los llaman, son los que plantearon ese sistema ahí, ¿sabes? Charles de Gaulle, Jacques Foccart y compañía, antes de dejar el poder, se aseguraron de que la miseria de África hará que Occidente prospere. Y esos supuestos, o sea, acuerdos de cooperación simplemente son eso, que vosotros, entre comillas, vais a obtener la independencia, pero seguís en manos de los europeos, que es lo que sucede en África, para que luego salgan los negacionistas a decirte que no, si ya sois independientes. Pero desde que se independizaron los países africanos, ¿por qué no habéis podido salir adelante? ¿Sabes? Pero esa pregunta es, como digo, ¿no?, como que es una pregunta que en realidad tiene una conclusión final, que han adoptado los propios africanos. O sea, bueno, yo no generalizo, ¿no?, sino el africano alienado, el típico africano alienado, y el negro alienado, que da por hecho que nosotros no prosperamos porque biológicamente somos inferiores al resto. O sea que muchos negros lo tienen interiorizado. Entonces, un chaval que tiene interiorizado que nuestros países no prosperan como deberían, normal, dirá que realmente para que yo prospere, el occidental tiene que ser mi barómetro. Y si el occidental es mi barómetro, seguiré pensando que ser intelectual es ir a la Complutense, ir a Harvard o ir a estudiar en la universidad no sé qué en París o en Alemania. ¿Por qué? Porque es como una puerta giratoria. Al fin y al cabo están los dictadores, pero un chaval que sale, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial o Camerún y cree que estudiar en Europa es lo que realmente le hará cambiar algo en nuestros países, eso produce el efecto contrario. Porque estos son los que realmente vuelven a generar pequeños dictadores que luego van a servir a Occidente. ¿Sabes? Y esto es como suele decir Pablo Iglesias con el tema de las puertas giratorias. O sea que esto es un sin parar, ¿sabes? O sea, que siguen estudiando, siguen enviando a sus hijos de aquí, muchos africanos, para estudiar, pero luego vuelven al país como iba a decir el nombre, pero no me gusta decir nombres. Un chaval que estudiaba derecho aquí me dijo, vale, yo por lo menos el hecho de haber obtenido la carrera iré a cambiar algo en mi país, en tema de leyes. Y digo, cuando un pueblo cree que no tiene un criterio propio, se va a basar en el derecho occidental para intentar adaptarlo en un paradigma que no concuerda con nuestra mentalidad. Porque es como digo, si te quitan de tu propia esencia, tú no puedes existir.
O sea, el derecho que has estudiado en España, ¿qué va a aportar en Guinea Ecuatorial? Absolutamente nada. La economía que tú has estudiado en Barcelona, ¿qué va a aportar en nuestra sociedad? Absolutamente nada, ¿sabes? O sea, que la sociología que has estudiado aquí, ¿qué va a aportar en nuestro país? Absolutamente nada. Por eso ves de que hay como un choque cultural, ¿vale? Y un desvío total, de nuestras instituciones, que no, o sea, es, no sé, bueno, es un poco penoso, pero normal, normal que nosotros vivamos en dictaduras como podemos ver hoy en día en Guinea Ecuatorial, es lógico. Pero a raíz de lo que preguntaba Bui, el franco CEPA es una moneda colonial, para los que no lo saben, ¿vale? Es FC, ¿vale? FA, francos de las colonias francesas de África. En realidad es eso. O sea, franco de las colonias francesas de África, ¿sabes? Y han intentado maquillarlo poniéndolo ahí como franco de la comunidad financiera africana, ¿sabes? Pero es una milonga. O sea, que es el franco, ¿vale? O sea, es como lo que os he comentado. Así. Franco de las colonias francesas de África. Así de claro. Vivimos en periodos que a lo mejor nos pueden parecer, entre comillas, avanzados, pero os juro que muchos países en esa situación seguimos viviendo en el pasado. No ha cambiado absolutamente nada. Que no nos engañen con las infraestructuras y todo ese rollo que hay ahora con que vivimos en 2023 y que todo ha evolucionado. Eso no es verdad. Cuando tú no puedes prosperar, no eres nadie. Cuando tu pueblo no puede prosperar, no eres nadie. No existes. Así funciona. Y a mí, por ejemplo, me gustaría vivir en mi país. Pero muchos me preguntarán, ¿por qué no puedes vivir en tu país? No, pero eso tiene una explicación concreta, ¿sabes? Y hay que señalar a los culpables, ¿sabes? Muchos negros hoy en día son responsables de lo que ocurre en nuestro continente, pero el negro no es el culpable, sino que es el responsable. Pero los culpables, señalando el origen del problema, hay que señalar a los europeos. Así funciona, porque muchos empezarán un poco así a tratar el tema ese, desde a lo mejor la página 98, como comentaba. Si no vamos al origen, no podremos tener un buen diagnóstico del por qué nuestros países no pueden prosperar. Así funciona. Entonces, con el franco CEPA, nuestros países no pueden prosperar jamás. Seguiremos viviendo en esa situación colonial, donde hagamos lo que hagamos. Nuestra moneda jamás podrá aumentar de valor. Seguiremos... Bueno, también hay un punto ahí que no he comentado. Hay una cuenta de operaciones en Francia donde la mitad de nuestra facturación anual se ingresa en un banco francés. Entonces, este es un dinero que va en un banco francés, en una cuenta de operaciones, en el Banco Central francés. Y ese dinero sale de ahí, se ingresa también en el Banco Central Europeo y es el mismo dinero que os comentaba que para que a lo mejor arreglen la Gran Vía en Madrid, ¿vale?, o se reformen las Cibeles, se reformen las calles de Barcelona, parte del dinero que escucháis que le han donado a España de fondos europeos viene de nuestro dinero, para que luego nos digan, si no te gusta España, vete a tu país. Yo digo, nosotros podemos inmigrar físicamente, ¿vale? Pero ellos inmigran económicamente para que luego realmente puedan prosperar aquí. No hace falta que un europeo vaya físicamente a Guinea Ecuatorial para buscarse la vida, porque sus multinacionales ya lo hacen por ellos. Así funciona. Entonces, hagamos una balanza y veamos quién se beneficia más de quién. Y luego podemos hablar. Excelente, excelente. Levantó la mano Fernando y después Emba. Fernando, si estás por ahí. Sí, estoy aquí. Te doy la palabra. Ok, muchas gracias, hermano Castro. Muy interesante todo. Había unos cuantos puntos, pero creo que hay dos cosas. Bueno, primero, lo de la acumulación de bienes materiales. Eso estuvo muy interesante porque ese individualismo que adopta mucha de nuestra gente, que viene de la cultura occidental, que no es natural para nosotros, ¿no? Que no es cultura africana. Y es también importante, yo me he dado cuenta
que muchos hermanos, que como a qué punto el colonialismo chocó no solamente a nosotros en la diáspora, sino también dentro del continente. Como hablabas, que decías que los hermanos que no quieren comer su propia comida y que quieren vestir de Gucci y ese tipo de cosas, ¿no? Y con respecto a la comida, algo muy interesante. Yo creo que este tema no se habla suficiente, porque yo personalmente soy vegano y soy también estudio bastante Dr. Sebi, y también, no sé si conoces, Dr. Laila África, con lo de la salud holística africana. Y entonces eso es un punto muy interesante. Me gustaría saber qué piensas, que cómo pudiéramos ayudar a nuestros hermanos y hermanas a entender la importancia de lo que ponemos dentro de nuestros cuerpos, de nuestra salud, nosotros como africanos, y con lo mismo, cómo pudiéramos hacer entender a nuestros hermanos dentro de la diáspora la importancia para nosotros de la soberanía en el continente, y que vendría desde mi punto de vista a través de los Estados Unidos de África, ¿no? Eliminando a todas esas fronteras que inventaron los colonialistas. Ya esas dos preguntitas. Gracias. Sí, hermano, sí, sobre el tema de cómo, o sea, podríamos hacer para que dentro de la propia comunidad se consuma lo apropiado para saber qué metemos en nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Sí, yo una vez lo comenté en una charla, ¿vale? Bueno, es una asociación de Guinea Ecuatorial que tenemos aquí en Barcelona, y de hecho ese comentario salió en esa conversación, porque yo creo que antes lo he comentado. A veces vienen a hacer revisiones médicas algunos guineanos que vienen en Madrid, incluso personas que a nivel adquisitivo son multimillonarios en euros y viven en Guinea, para que veas, ¿no? O sea, que es una paradoja. O sea, personas que, si realmente a nivel cultural recuperan su esencia y empiezan realmente a analizar, como dices, doctor Sebi, que eso, al fin y al cabo, no es racismo, es simplemente reconocer que a nivel biológico las personas estamos programadas para funcionar de una manera concreta. Eso no quiere decir que unos sean tal, otros sean lo otro, ¿no? Yo lo que, básicamente, lo que puede salvar eso es la emulación. ¿Sabes? Lo mismo sucede con el activismo. Porque para mí, un padre que es activista y su hijo no lo es, sinceramente, no tiene, o sea, es como diría, le falta, al final le va a faltar algo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si tú eres activista y tu hijo no lo es que estás fallando en algo, directamente. Uh-huh. Entonces, las generaciones presentes simplemente actúan en función de lo que han ido dejando en las relaciones precedentes. O sea, claro. Quiere decir que no existen generaciones casuales. Sí. Somos un producto a nivel social. Yo, si me comporto de una manera, eso tiene mucho que ver con qué educación he recibido en casa, cómo es mi padre, cómo es mi madre y cómo me hablaban y qué me daban de comer. Entonces, uh-huh. por eso lo comentaba. O sea, uno de los grandes... o sea, una de las grandes actuaciones que podrían realmente traer ese tipo de cambios y permitir que la gente realmente coma lo que debería y que dejen de tener, porque en mi pueblo, hablo del interior, reconozco y yo aseguraría que yo nunca vi a un chaval enfermarse gravemente, tampoco hay ambulatorios, tampoco había hospitales alrededor. Y nadie se enfermaba. Yo no me acuerdo de chaval, de que otro chaval se haya puesto un poco grave o que tenían que operarle de algo, ¿sabes? Y en mi pueblo, y eso lo puede colaborar a Bui, en las aldeas la gente vive a una edad muy avanzada. Es decir, ves gente de 105 años, 106 años, pero si luego vas a la capital, la gente se muere antes. No, es que no, con 50 ya estaba enfermo y tal. Y al fin y al cabo, en mi pueblo es la primera vez que empecé a escuchar eso, de que
una muerte a los 100 años es una muerte prematura. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, en realidad, aunque parezca un disco rayado, la gente somos lo que comemos. Entonces, una civilización que realmente quiere prosperar, si no sabe qué mete en su cuerpo, de verdad, yo no sé qué civilización pueden realmente provocar, porque un activista que le aporta algo a su comunidad debe vivir muchos años. Pero si tú eres activista y comes cualquier cosa, fallecerás antes. Todos vamos a fallecer, pero si tú mismo provocas, ¿vale?, irte de ese mundo lo antes posible por desconocimiento, es que esto es un problema. Entonces los padres son vitales respecto a ese tema de una madre que le tiene que dar de comer a sus hijos para que entiendan que deben comer. Porque, a ver, yo lo voy a decir, hay algunos bares aquí que conozco donde hay personas que presumen de que sus hijos no comen manjar. Uno de los platos favoritos que antes he comentado y tal y todo eso, de que presume de eso, para que veas hasta qué punto hemos llegado. Sí. Es decir, lo ve bien, lo ve normal, de que sus hijos han perdido la cultura, entonces los hijos simplemente son víctimas y no pueden hacer nada. Pues, sí. Conclusión, para realmente cambiarlo, los padres, si realmente quieren tener credibilidad, ya no solo a nivel culinario, sino de activismo, sus hijos se tienen que parecer a ellos. Porque si el padre es activista y los hijos no lo son, ¿vale?, es porque en realidad ese activismo no ha servido de gran cosa, ¿sabes? Sí. Yo no sé cuál era la otra pregunta. Emba. Sí, ya, sí. Señal, un poco. Ah, perdón. Emba, vos, Fernando, ¿quieres seguir preguntando? Bueno, tenía una continuación rápido. Solo quería decir que sí, realmente... la comida procesada esta occidental nos está literalmente matando, y aparte de eso también alterna nuestro modo de pensar también. Y entonces sí, exactamente. Lo otro que estaba preguntando era cómo también hacer entender a nuestra gente la importancia de la soberanía del continente, porque mucha gente, como dicen, no se identifican con los hermanos en el continente, dentro de los hermanos en la diáspora, que no se identifican, pero no entienden que todo va junto, y que sin soberanía y sin liberación de nuestra gente y del continente africano, no hay liberación para ningún africano a través del mundo. Entonces, ese punto. Sí, es exactamente eso, porque es lo que sucede, y reconozco que a raíz del fútbol, porque precisamente me metí un poco en los eventos futbolísticos, ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, la selección de Guinea Ecuatorial aquí en Barcelona, jugamos amistosos, por ejemplo, con Camerún, jugamos amistosos con Ghana, hemos jugado amistosos contra Honduras, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, o sea, con un montón de selecciones aquí, tal y todo eso. Y fíjate que yo he notado un poco, porque dicen que el lenguaje no verbal habla más que las palabras. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el lenguaje no verbal es casi el 80% de nuestra comunicación, ¿no? Y lo que he podido observar es que a raíz de que unos vengan de otro continente a otro, como que no acaba bien la afinidad. ¿Por qué? Porque, o sea, es decir, unos, bueno, yo diría, está la tierra madre, que es África. Entonces, el resto de la diáspora siguen viendo al africano como que es una comunidad a la que yo me tengo que desvincular para mi salvación, como he comentado antes. Lo ven como un mecanismo de salvación. Es decir, cada vez debo ser menos africano si quiero, dentro de ese contexto, poder prosperar. Porque cuanto más africano sea, más problemas tendré. O sea, lo mismo hemos podido ver con el caso de Vinicius, ¿no? Como comentaban los agentes, ¿no?, de la agencia que le representa, lo decía, en Europa o en España en concreto, los negros caen bien solo si son serviciales. En fin, muchos negros quieren ser ellos mismos, pero tienen que ser de una manera u otra. ¿Por qué? Porque los demás son los que marcan su existencia. Es decir, el otro marca mi propia existencia y solo debo seguir las normas. Entonces, debo molestar lo menos posible para que yo pueda tener cabida en esa sociedad. Lo que he explicado antes en Martinique, con los beques en Guadalupe y en muchos países de Latinoamérica, el contexto es diferente, hay personas de diferentes procedencias, entonces unos por jerarquía tienen más economía y controlan más que otros. Entonces, muchos creen que en ese contexto
deben ser menos africanos cada vez más para luego poder parecerse al que domina. Entonces, cuanto más me parezca al que domina, podré por lo menos salvar mi vida. ¿Sabes? No puedo seguir siendo africano. ¿Por qué? Porque lo africano aquí no encaja. ¿Sabes? El otro me demuestra constantemente que cuanto más africano seas, más le vas a molestar, más le recordarás a Haití, más... en fin, tienes que ser un sumiso. Porque tu cultura provocará que el día de mañana hablemos de tú a tú, y yo no estoy acostumbrado a hablar de tú a tú contigo, porque tú eres inferior a mí. Y tu cultura africana, tu propia esencia, hará que el día de mañana te reveles ante mí. Entonces yo no quiero que seas africano. ¿Sabes? Tienes que perder ese africano que llevas dentro, si quieres encajar aquí. Ese es el gran problema. Emba, la pregunta. Quería dar las gracias al profesor Nguema por estar aquí con nosotros y la clase magistral que ha llevado y todas las cosas sobre las que nos ha informado, que muchas de ellas las desconocíamos, o por lo menos yo las desconocía. Él ha hablado de varias cosas y yo quería entrar primero en la cuestión de Franco Cefa, que a mi entender, porque has hablado de la cuestión de que tenemos la paridad fija con el euro, en el que nosotros no podemos pasar un cierto porcentaje y tenemos que mantenernos ahí. Pero, ¿cómo se entiende que nuestra moneda fuera a ser fuerte si primeramente nuestras instituciones que manejan dicha moneda no son nuestras? Por ejemplo, la CEDEAO, la CEMAT, dichos bancos no son nuestros, son bancos europeos puestos en África, que a lo mejor haya representatividad de africanos, pero al final bancos nuestros no son. Y nuestros países, para poder producir o para poder hacer cualquier cosa, piden prestado dinero a esos bancos que no son suyos, son bancos de otras personas. Y esos bancos son los que determinan finalmente la oferta monetaria que circula en nuestros países, que circula en Guinea, en Gabón, en Congo o en Senegal. Y al mismo tiempo también son los que definen el tipo de interés al que ese dinero es prestado. Nosotros somos exógenos a todo ese proceso. La única parte que nosotros participamos es en recoger dicho dinero y pues el presidente de turno pues ponerlo en circulación pagando el salario de los trabajadores y cosas de esas, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que me suena un poco complicado cómo nuestro dinero iba a ser fuerte, además teniendo en cuenta que nosotros, aunque produzcamos el material para poder producir el petróleo, la madera y todo eso, toda esa tecnología no es nuestra, es una tecnología occidental que tenemos que importar, lo cual nos hace que nuestros capitales, los capitales que tenemos nosotros, que nos han prestado los bancos europeos, no se quedan en África, sino que vuelven de retorno al mismo lugar donde salieron, o sea, a Europa. Francia nos presta dinero, pero dicho dinero al final acaba volviendo otra vez a las manos francesas, porque nosotros tenemos que comprarles todo ese material, y aunque parte de ese dinero se quede en réditos para los trabajadores, esos trabajadores, en última instancia, como bien has dicho, su sueño es tener una casa en Europa, un coche europeo, y todo ese dinero al final acaba volviendo, aunque sea en manos de trabajadores, pero acaba volviendo de nuevo a Europa. Eso por una parte. O sea, ¿cómo combatiríamos eso? La segunda parte es referente, por ejemplo, a Guinea Ecuatorial. Yo he preguntado a muchos guineanos, oye, por favor, dame los datos macroeconómicos de los intercambios comerciales entre, por ejemplo, Ebibillín y Mongomo. Me ha sido imposible. Tenemos economistas en Guinea de todos los tipos, pero ninguno de ellos ha sido capaz de decirme, oye, pues Ebibillín ha producido tanto, Mongomo ha producido tanto, y entre los dos han intercambiado tantos productos producidos. O sea, esos datos, no sé por qué, pero no los tenemos. Tenemos datos de el FMI, del Banco Mundial, pero datos referentes a la producción nacional nuestra e intercambio nacional nuestro no hay. Entonces, no sé también cómo combatiríamos esa parte. Y luego también la cuestión que has hablado de armonizar los mercados internos africanos. Lo veo como un poco complicado porque, por ejemplo, sí que, a ver, Guinea Ecuatorial tiene acuerdos de libre circulación con Ghana y cosas de esas, pero esos acuerdos de libre circulación no son acuerdos de libre trabajo. O sea, el ganés puede venir a Guinea sin pasaporte, pero no puede trabajar en Guinea con el pasaporte ganés. No le permiten.
En cambio, hace poco, que ni lo sabía yo, Guinea Ecuatorial tiene un acuerdo de libre movilidad con Estados Unidos, que hace poco restringieron algo así, pero ese acuerdo permitía que los americanos viniesen en Guinea Ecuatorial y sin tener que regularizar su situación podían trabajar, cosa que no puede hacer un senegalés, cosa que no puede hacer un camerunés, cosa, de hecho, hace 2 años a los cameruneses y demás le sacaron a patadas y a los gambianos, a la documentación. Y digo yo, pero entonces, ¿cómo vas a hacer que nuestro mercado interno africano crezca si los trabajadores africanos, para trabajar en África, necesitan sacar pasaportes, necesitan sacar DNI, pero en cambio, los países con los que competimos, por ejemplo, Europa, un español sale, se mete en Francia y trabaja con los documentos que tiene. Nadie le exige que traigas no sé qué y no sé cuántas y no sé qué, pero en cambio nosotros tenemos ese problema. Y luego, por último, la cuestión que has hablado de la salud nuestra. Yo no sé si los guineanos o África Central está al tanto que en Camerún y en Nigeria tenemos unos laboratorios que se llaman Metabiota. Y tenemos enfermedades raras que se presentan en Guinea Ecuatorial que nadie sabe de dónde vienen, pero laboratorios biológicos que hay en África están en Camerún y en Nigeria. Y Camerún está muy próximo a, por ejemplo, a lo que es el Bibijín. Y en el Bibijín hace como un año atrás o menos se presentó una enfermedad rara que la gente de repente empezaba a expulsar sangre. La gente no lo relaciona con que Estados Unidos o cualquier... No digo Estados Unidos, quiero decir, los empresarios tienen laboratorios biológicos que están experimentando en África, porque recordemos que uno de los principios de cualquier medicamento es que si el medicamento no funciona en los negros, ese medicamento no puede funcionar en ningún ser humano. Nosotros somos la base sobre la que todo medicamento es experimentada, por eso tienen tantos laboratorios, Bill Gates y toda esa gente, porque primero tienen que probarlos en nosotros. El negro es el hombre original. Si el hombre original, el medicamento no funciona, sea el medicamento que sea, en ningún ser humano va a funcionar. Entonces, no sé si nosotros, o sea, ¿cómo podemos combatir todas estas cuestiones? Sí, muchas gracias. Lo has resumido muy bien. O sea que al final es todo eso desemboca en la misma respuesta, ¿no? Porque es como digo, si nosotros no recuperamos el espacio geográfico de nuestras tierras, no podremos hacer absolutamente nada. ¿Sabes? Eso llegará como un efecto dominó, porque al fin y al cabo, teniendo una soberanía real, la propia soberanía real es la que generará ese efecto dominó para que todos esos problemas se acaben de, ¿cómo lo diría? De manera que sea permanente, ¿sabes? Y ese ejemplo creo que lo vi también con el tema de, para que veas más o menos dónde quiero ir. En un debate una chica vino a hablar de feminismo, ¿vale? De la lucha de las mujeres y que los hombres guineanos son machistas. Otra chica le comentó que ahora mismo, por ejemplo, no toca hablar de feminismo y machismo porque las mujeres guineanas tienen otros problemas y no están en el mismo contexto de una mujer europea para que la mujer europea decida qué tipo de temas tiene que hablar e intentar resolver cuando en realidad no son convenientes, ¿no? O sea, para mí, yo creo que lo he comentado, los activistas tienen que seguir siendo pesados con el tema del cambio de África. Y tiene que haber emulación. ¿Por qué? Porque las futuras generaciones van a depender del trabajo de los que ahora mismo están intentando cambiar algo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, yo soy de los que pienso, y creo que todos lo pensamos aquí, la organización de los negros conscientes es la que realmente va a aportar un cambio a largo plazo. La gran masa en cualquier civilización siempre estará ahí como espectador, ¿vale?, de su propio futuro o su propia existencia. Si te encuentras a lo mejor con 100 guineanos, puede que a lo mejor unos 5 o 6 tengan algo de conciencia y más o menos vayan en la misma dirección de, por ejemplo, el análisis que acabas de hacer ahora. Entonces, para mí, los negros conscientes deben provocar que por lo menos desde sus hogares empezar a preparar futuros guerreros, porque vivimos en una guerra. Hoy en día las guerras ya no son convencionales, ¿sabes? Lo que has mencionado en el laboratorio es un mecanismo que también se usa para eliminar la
o reducir la población mundial y sobre todo la africana, porque quieras o no, se puede ver claramente cómo Macron y Sarkozy hablan libremente de cuántos hijos deberían tener las mujeres africanas. O sea que eso viene a confirmar, por ejemplo, lo que a Wilson le ha comentado, ¿no? Que cuando los europeos hablan de África, es más antropología que sociología, ¿vale? O que nos ven como un objeto de estudio. Y el tema ese de que un negro tenga la edad que tenga, ¿vale? Se le va a considerar emancipado en función de lo que ellos crean o no. Entonces, para mí, la solución a ese tipo de problemas es la emulación. O sea que las futuras generaciones deben encontrar un trabajo ya hecho para que luego ellos a largo plazo puedan continuar intentando cambiar cosas. Puede que no veamos esos cambios, pero, hombre, nosotros somos también el resultado del trabajo de Garvey, Sankara y compañía. Esto es un proceso. O sea, los resultados no los vamos a ver mañana, ni en el año que viene, ni en 10 años. Pero por lo menos los chavales que van a nacer de aquí a 50 años, por lo menos se van a beneficiar de lo que ahora mismo estamos haciendo, por ejemplo, en ese directo, en las conferencias que se hacen, y todo el activismo, al fin y al cabo, esto es lo que va a provocar el efecto dominó y generar un cambio. ¿Sabes? Así un cambio puntual es muy difícil saber exactamente qué puede realmente provocar un cambio, ¿no? Pero es como le solían comentar al artista Mista Obet a provocar un cambio y tal, y él le solía responder que el cambio no depende de mí, depende del colectivo de Guinea. Entonces, la opinión de los africanos sentándose cada día debatiendo sus temas es lo que realmente va a aportar un cambio, son la verdadera alternativa, ¿sabes? No elecciones presidenciales, ni cambios de dirigentes, ni elecciones transparentes, ni partidos políticos, sino el cambio de la mentalidad colectiva y el trabajo organizado de los activistas, ¿no? Bien, profesor Umbolo, ¿usted tenía una pregunta? ¿Está por ahí? Profesor Luis. Bueno, profesor Fidel, ¿usted había levantado la mano también? Bueno, sí, es que yo quería aprovechar aquí la tribuna pública para invitar al hermano Castro a una entrevista en el canal Afro, porque es muy valioso el discurso que él plantea, y como él bien lo dice, es una revolución cultural lo que hay que hacer. Y el tanque de pensamiento, tanto del canal Afro como de la Cuarta Internacional, está elaborando las 7 habilidades y destrezas para una revolución cultural del pueblo negro. Y parte de los elementos que él está planteando están recogidas en esa postura. Entonces, pues hermano, queríamos invitarlo a que programemos una entrevista para el canal de televisión y que podamos ir ampliando estas voces, porque es él muy bien lo plantea. Este es un trabajo de mediano y largo plazo, y es un trabajo que recae no necesariamente en las masas, sino fundamentalmente en intelectuales, líderes espirituales, líderes de la economía Ubuntu, maestros, dirigentes, artistas conscientes del proceso para poder transmitir a través del arte la retoma de los cánones estéticos del continente africano. Y todo esto recae en manos de nosotros realmente. Así de que, pues hermano Castro, la posibilidad de tenerlo en el canal para nosotros sería un honor muy valioso para poder divulgar esta tarea que usted hoy nos ha planteado. ¿Aló? Sí, profesor Luis. ¿Aló? Ahí lo escuchamos. Aló, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas.
allí en los lugares donde se encuentran cada uno de vosotros, deseándoles que se encuentre magnífico en este fin de semana. Agradecer al compañero que acaba de dar la intervención, y yo básicamente, bueno, quería hacer una contribución con respecto a la ponencia que ha hecho el hermano, con todos los respetos para su persona. Considero que la interpretación del comunitarismo no se puede asumir de una manera soslayada, sin una valoración profunda de las propias circunstancias que han impedido el desarrollo del comunitarismo, y ese comunitarismo no lo podemos mirar única y exclusivamente como una fuente generadora de capital, para verlo como el factor denominador de la descapitalización de la propia sociedad negra. Tenemos que entender que, primero, el proceso de la abolición de la esclavitud es reciente, y los negros emancipados no salieron libres bajo una propia estructura que les pudiera volver a organizarse. Eso se tiene que entender y dar por entendido, que los negros fueron diseminados, y en la emancipación por la conquista hubo un círculo que les permitiera concentrarse alrededor de nada para volver a organizar sus propias estructuras de conexión con sus propias realidades. Y otra cosa, no se puede entender el comunitarismo desvinculado de la propia estructura de la que precedemos los africanos. África siempre ha estado constituida por comunidades denominadas en tribus. De lo contrario, esas tribus o comunidades no hubiesen sido capaces de construir su propio lenguaje ni de haber aportado a su propia estructura de comunidad lo que se sabe hoy de esas comunidades, ¿no? Entonces, mirar el comunitarismo ahora en el siglo XXI única y exclusivamente como una pedagogía impuesta por los dos frentes políticos polarizados, pues yo considero de que no tiene una valoración profunda en las circunstancias reales de la población negra, y bien valdría de que eso se discutiera, porque el comunitarismo que se trajo a América a finales de los 60, a principios de los 70, a los 80, eso permitió que muchísimos barrios subnormales de población negra de base pudieran reunirse para construirse sus propias alcantarillas, para construirse sus propias casas, para construirse sus propias escuelas. Pero eso lo trajo no la iglesia, porque recuerden que el comunitarismo ha sido próspero, pero para utilizar al sujeto social negro para conculcarle religiones, nunca para atribuirle habilidades y cualidades. Los socialistas, el comunismo, cuando llega a América de mano de los rusos, de los socialistas, la gente empieza a entender el comunitarismo como el sistema cooperativo para construirse sus barrios, pero no el comunitarismo única y exclusivamente como factor denominador de capitalización de esas fuerzas, ¿no? Entonces no me queda claro en sí la ponencia del compañero. En qué está determinada, si a criticar la base social de la constitución de las propias tribus africanas, y si estas tribus carecieron de algún principio de propio comunitarismo, ¿no? Porque eso es desconocer la propia estructura de estas sociedades. Y luego no podemos remitir a los negros libertos posibilidad alguna de volverse a reestructurar como comunidad, cuando ya han sido disueltos de sus propias estructuras. Entonces tenemos que entender también cuáles han sido los procesos de emancipación de la población negra, que no fue sino hasta los años 60, 70, que la gente vino a conocer el comunitarismo a partir de la idea que llegó con el Partido Comunismo, lo común, lo propio, el defender lo que tenemos. Pero la sociedad negra en América nunca ha tenido ninguna posibilidad de estructurarse alrededor de una dirigencia, de decirle esto es lo tuyo y vas a trabajar por la capitalización de tu fuerza. Y un ejemplo de eso es el Palenque o el propio Haití como república, que si hubiera sido una república unitaria o una república constituida de comunitarismo o cualquier otra república en América, no sucedería lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces el comunitarismo en sí
verlo en este siglo XXI como un reclamo de la dejadez, de la propia, por así decirlo, de la propia referencia negra, pues no le veo una constante de corresponsabilidad en el conocimiento de la propia identidad negra, ¿no? Entonces, te agradecería, compañero, de verdad, que me pudieras, con todo el respeto que te merece, pero no lo tengo claro al respecto. Si entiendes realmente cuál es la estructura social de los africanos y cuáles fueron las estructuras deconstruidas de esos africanos para plantearnos en el siglo XXI como una sociedad ajena de poder capitalizar nuestras propias fuerzas. Gracias. Bueno, yo creo que Bolo no me ha entendido. O sea, no ha entendido mi exposición, pero es normal. ¿Sabes? Lo que solían comentar, que en África había tribus y había diferencias, yo creo que lo has comentado, para mí es... ¿Cómo? No se escucha bien. Sí, yo como africano, ¿vale? Yo soy un cojín. Mbolo, yo soy un cojín. Maneman cojín. La gente que es Esaón, es Sangui, ¿vale? Ahora te hablo como africano. La gente que vivía en tribus nunca han tenido diferencias y siempre han entendido que no existen varias culturas africanas, sino que existe una sola cultura africana, pero que se manifiesta de diferentes formas. Te hablo como un africano que ha vivido en África, dentro de esas tribus que dicen que habían diferencias, y yo creo que más o menos lo has comentado. Esas diferencias, como comunidad, nunca nos han impedido vivir en comunidad. Eso yo quiero aclararlo. Y sobre el tema del comunitarismo, yo lo que comentaba es que tenemos que ser pragmáticos. ¿Sabes? Como suele comentar Clovel Nubisi, tenemos que cambiar la narrativa. A un chaval hoy en día, si le quieres despertar de esa inconsistencia intelectual y echarle un cubo de agua fría para que se levante, hay que decirle claramente que el pueblo negro está en guerra. Yo lo he dicho claramente. ¿Sabes? Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora mismo, nosotros no tenemos la solución absoluta para la prosperidad de la comunidad negra, sino todo el colectivo. Por eso hacemos activismo dentro de una ideología concreta, que es el panafricanismo. Por eso organizamos conferencias, y creo que lo he comentado aquí. Yo no puedo hablar de comunitarismo sin ser un ejemplo. Yo hablo de comunitarismo, de que los negros deberían empezar a organizarse entre ellos, pero desde donde están. Yo no voy a ir a hacer comunitarismo en Honduras porque no vivo en Honduras. Yo voy a practicar mi comunitarismo desde donde yo estoy como persona negra. ¿Sabes? Es decir, por arte de magia, ¿vale? O como un interruptor, yo no voy a apagar la luz y encenderla y decir, esta es la solución. No existen fórmulas mágicas para aportar la prosperidad a la comunidad negra en la situación que vivimos actualmente. Yo lo he comentado, es un proceso. Cualquier civilización, cuando se encuentra en una determinada situación, tiene que aportar pequeñas soluciones que luego realmente van a aportar una prosperidad duradera. Es así. Por ejemplo, lo que ha comentado Mbolo, yo te he dado el ejemplo. Yo hablo de comunitarismo y practico comunitarismo desde la pequeña comunidad de guineanos y africanos y negros donde yo me encuentro. O sea, por eso quiero saber qué es lo que en ese aspecto no ha entendido. O sea, es contraproducente en mi entorno decirle a los negros que para que por lo menos dentro de su comunidad donde se encuentren, se organicen. ¿Qué tiene eso de incomprensible? Es lo que a mí me gustaría saber ahora. Porque yo hablo del terreno, ¿eh? Yo ya no hablo de algo teórico. Abuí lo sabe. Aquí en Barcelona, yo lo que hago es reunir a la comunidad a nivel de eventos, ¿vale? Pero de todo tipo, para que haya un reencuentro, para que hablemos y podamos organizarnos. ¿Sabes? Yo creo que Abuí lo suele comentar, ¿no? Suele hablar mucho del tema de la organización. Porque si no nos organizamos, estamos muertos.
O sea, si no provocamos esos encuentros para debatir, estamos todos muertos. O sea, que estamos como asumiendo la situación individual que le toca a cada uno y que cada uno haga su era por su parte. ¿Sabes? O sea, repito y voy a concluir. Yo hablo de comunitarismo, pero también practico comunitarismo como ejemplo desde el terreno, ¿vale? Con acciones pragmáticas. Y esto es lo que creo que debe hacer cualquier persona negra que tiene algo de conciencia y se denomina panafricanista, se define panafricanista y está dentro de un marco organizativo. Yo creo que eso no tiene mucho debate. Simplemente hay que actuar. Pasar de la teoría a la acción. Es lo único que hago. A mí sí me gustaría y pedir la palabra, no sé si es viable. Sí, ¿cómo? Profesor Fidel. Perfecto, bueno, mire. El gran debate hoy que dan los pueblos nativos del mundo es precisamente ese. Es precisamente que la cultura judeocristiana, grecorromana, construyó un concepto occidental y eurocéntrico que es desarrollo y civilización. Pero desarrollo y civilización nos ha dejado como resultado muerte y esclavización en todos los aspectos. Muerte porque el desarrollo tecnológico que creó ese pensamiento greco-romano está llegando a tal punto de la depredación del entorno que está poniendo en riesgo la supervivencia de la especie. Y ese pensamiento occidental de desarrollo y civilización ha creado unas formas de vivir que, como bien lo planteaba el hermano Castro, está poniendo en riesgo la calidad de vida y el desarrollo de las potencialidades del ser humano y la destrucción de las distintas acumulaciones de conocimiento denominadas culturas en los distintos lugares del planeta. Civilización y desarrollo tiene como contraposición la filosofía construida por los pueblos nativos de África y de América. El profesor Sendales y una cantidad de intelectuales contemporáneos de América y algunos de África están planteando precisamente que es esa filosofía del Ubuntu o esa filosofía de la Minga indígena también en América, que es esa filosofía de la tribu o de la comunidad que permitía vivir en armonía con el entorno y un desarrollo ya no desde la perspectiva del hombre que domina al hombre y la naturaleza, sino del hombre que se domina a sí mismo y actúa en interrelación con su comunidad y con el entorno. Así de que lo fundamental que ha planteado el profesor Castro en esta conferencia es el meollo por el cual se está discutiendo la caída de la civilización occidental. Y se plantea que ha llegado a tal punto la acumulación del capital en concentración de pocas manos, como lo plantea en los últimos artículos la revista Forbes, de 278 personas con el capital del 85% de la humanidad, que por las mismas normas del mercado de la oferta y la demanda ponen en riesgo el capitalismo. El capitalismo no está en riesgo propiamente porque el socialismo, el marxismo o la izquierda lo haya puesto en riesgo. Al contrario, muchas veces lo convalidan porque encuentran un contradictor válido para atacar. El capitalismo está puesto en riesgo es por la crisis ambiental, por un lado, la crisis de los recursos, pero por otro lado también por la propia acumulación del capital que rompe las leyes del mercado, de la circulación del mercado en la oferta y la demanda. Y si a esto se le suma su mentalidad depredadora y colonialista, que se basa fundamentalmente en la guerra y por otro lado
después de la industrialización en los combustibles fósiles, lo que podemos encontrar es que vuelve a surgir ese debate de los años 60, cada vez con más fuerza, que hay que plantear nuevos modelos para reconstruir la política y la forma en que la sociedad vivirá en el futuro. Y el argumento más fuerte que está tomando en este momento, en distintos escenarios de reflexión y de tanques de pensamiento, es precisamente el comunitarismo. Es precisamente la minga y la tonga. Es precisamente la visión del palenque. Lo que pasa es que nos descalifican o descalifican este tipo de pensamiento, viéndolo como retardatario, retrógrado, primitivo, pero la verdad es que ellos mismos han tenido que apropiarse, la academia occidental ha tenido que apropiarse de este pensamiento, y hoy ya no lo llaman, por ejemplo, comunitarismo y respeto por el entorno, sino que hoy lo llaman es pensamiento sistémico, por ejemplo, frente a eso. Es cómo interactuarnos de manera interaccionar con el entorno y con la sociedad. El pensamiento sistémico hoy, entonces, premio Nobel de economía sistémica, sociología sistémica, economía sistémica, educación sistémica, un paradigma nuevo que tiene que asumir Occidente, pero que vuelve y se lo roba a las comunidades nativas de América y de África. Nosotros no tenemos por qué darle otro nombre, sino el que le han dado nuestros ancestros. La economía del comunitarismo no es ese comunitarismo utilitarista que quisieron traer e implantar en la doctrina Monroe norteamericana, de que ponemos a los más pobres y les damos unos recursos, unos materiales para que ellos construyan su casa. Eso no es realmente comunitarismo, eso se llama utilitarismo. Es una manera de utilizar la fuerza de la comunidad para poder dar algunas condiciones básicas que en ese momento se necesitaban, darle a los obreros y poder en el marco de la Guerra Fría combatir la penetración comunista en África y en América y demostrar que el capitalismo también daba vivienda, salud y educación dentro de esa filosofía de la doctrina Monroe y también de la filosofía del presidente John F. Kennedy, que era la filosofía precisamente de la Alianza para el Progreso implementada en los países del tercer mundo. Así de que no hay que confundir ese utilitarismo que como estrategia en el marco de la Guerra Fría se quiso utilizar para contrarrestar el discurso marxista y comunista con la verdadera filosofía del comunitarismo, que es una construcción histórica de los pueblos nativos de América y de África. Bien, profesor Abuy, usted quería hablar. Sí. Sí, bueno, ya estamos casi terminando. Yo quería contribuir un poco al debate, creo que es un debate muy importante. Y sobre todo ese debate demuestra lo que siempre venimos diciendo, la necesidad de dar la batalla de las ideas, de la narrativa, no dejar las ideas en manos del opresor, no dejar la interpretación de los conceptos en manos del poder, porque claro, como nosotros vamos a la academia y la gente que se gradúa de la universidad, como ha dicho Castro, lo que hace es hablar de los conceptos y reproducir los conceptos tal y cual vienen en la academia. Entonces mucha gente negra le cuesta, por ejemplo, Castro al principio dijo que está en contra de la interseccionalidad. No lo digas mucho porque te pueden meter en la cárcel. La teoría de la interseccionalidad que hizo Audre Lorde ha sido totalmente secuestrada por la academia europea y nos imponen una serie de cosas que quien se imponga eso va directamente a la cárcel porque no, los negros no presentamos batallas ideológicas, ni teóricas, ni argumentativas, ni filosóficas. Entonces es importante este debate, me parece que ha sido muy importante el tema del comunitarismo, porque como se ve bien hay diferentes concepciones,
Pero lo importante es que el comunitarismo nos ayude también a generar una batalla ideológica. Si nosotros no hacemos una batalla ideológica, por más poder y por más dinero que tengamos, como ha dicho Castro y dice el credo panafricanista, nosotros nunca podemos hacer nada porque el europeo, si ve que tú tienes una capacidad de entendimiento, se asusta. Y por eso cuando tú vas a África a hacer un negocio y llevas a un blanco, el blanco acaba siendo el dueño de la empresa y tú acabas en la cárcel, pero no es el blanco, son los propios negros quienes aupan al blanco, porque para ellos es la definición de todo. Entonces, siempre y cuando tú quieras mantener relaciones de igualdad con un blanco, él se asusta porque su tradición le dice que tú tienes que estar siempre en una posición de inferioridad. Por eso los negros inventan conceptos de racializados, se hablan de ideologías izquierdistas, porque saben que si al blanco le hablan directamente de lo que es el comunitarismo, el blanco lo va a mandar a azotar. Como le pasó a Tomás Sankara, como le pasó a Patrice Lumumba, como le pasó a Malcolm X, como le pasó a Ben Cosby Hawes. Entonces, pero claro, llega un momento en que tenemos que comenzar a hablarle claro. El famoso jugo de agua fría que decía Fanon y que ha repetido aquí Castro. Pero claro, si tú a tu gente le hablas claro con un cubo de agua fría, ellos te van a matar. Porque ¿quiénes mataron a esos líderes que estamos diciendo? Fueron negros. Que sí, que el blanco participa de sí, pero el negro se ofrece para matarlo. Porque él no quiere esa agua fría y tampoco quiere vivir en comunitarismo. Y tú le quieres hacer ver a él que él quiere llevar Gucci, tú le estás diciendo que no, que consuma la ropa de la chica afrocolombiana del parque, ¿no? Entonces, la confrontación tiene que ser a muerte. La guerra, como dice Castro, es a muerte. No hay medias tintas. No podemos tener piedad de nuestra gente cuando nuestra gente nos traiciona. Hay que matar. Y cuando hay que matar, porque ellos siempre se alían con el poder para matar. Mataron a Tomás Sankara, a Martin Luther King, a Malcolm X, a Vengos Viejos. A toda esta gente los acaban matando porque nosotros pensamos que como ellos son negros, son nuestra familia, con nuestros primos, nos van a perdonar. No, porque la educación que se ha recibido durante siglos no la puedes cambiar en un día. Y aquí se anota, tú no puedes cambiar la educación de un negro que ha sido programado durante 500 años a odiarse a sí mismo y a desconocerse. Y entonces muchas veces no justifico, pero entiendo muchas veces la actitud de las dictaduras y todas estas personas y todas estas actitudes de las dictaduras, porque en el fondo lo que está en juego es el marco pedagógico, y el marco pedagógico es del blanco. El blanco domina el marco pedagógico en todo el mundo, y en África no hay universidades africanas, son universidades europeas en África, bancos europeos en África, y gente, o sea, es prácticamente una globalidad. Y si nosotros queremos cuestionar eso, creo que el tema de los conceptos, y es muy interesante la conferencia que hemos recibido hoy, porque nos lleva a un debate ideológico de cómo nosotros podemos, dentro de la Guerra Fría, que la guerra, no hay que olvidar que hubo una Guerra Fría, que Rusia y Estados Unidos quisieron imponernos, pero también los negros y los pueblos latinoamericanos y asiáticos tuvieron los países no alineados. Pero entre Rusia y Estados Unidos se encargan de que esa dimensión no alineada se fuera destruida. Y en el momento que los negros montan una organización, una universidad, una fundación, una asociación, automáticamente van a buscar la forma de desacreditarlo a través de su propia gente. Y esa gente que viene a desacreditar está cumpliendo una función pedagógica para la que ha sido formada en la escuela. ¿Por qué? Porque los países africanos, a pesar de que Francia nos ha impuesto el franco CEFA, llevamos 50 años. ¿Por qué en Guinea Ecuatorial sigue imperando la ley de educación española de 1936? ¿Por qué no la han cambiado? Porque la Iglesia Católica sigue siendo parte de la estructura de pensamiento de Guinea. Entonces tenemos que hacer una autocrítica hacia nuestro papel como negros en el proceso de alienación, porque no puede ser que toda la responsabilidad, bueno, Castro lo ha dicho, ¿no? El negro es responsable, pero no es culpable. Pero hay cierto nivel que tenemos que iniciar una guerra interna, una guerra civil ideológica contra nuestra propia gente, porque la medida en que nosotros evitamos mencionarles, evitamos decir algo de ellos, entonces ellos crecen en su proceso de complot hacia Occidente. Nosotros somos los únicos que tenemos que aceptar que nuestros líderes nos vendan y no podemos citarles, ni siquiera podemos mencionarles.
Y eso no ocurre con los chinos, no ocurre con los judíos, no ocurre con los árabes. Sadat, cuando hizo la paz con Israel, los árabes le mataron. No dijeron, ah, no, como es de nuestros amigos, vamos a dejar. No, lo mataron. Claro, porque es que así es como funciona todo el mundo, que es normal. Los traidores no pueden ser líderes en ningún sitio, salvo en las comunidades africanas. No. Y eso es el ejemplo que he puesto de Sadat. Lo puedo poner también de los judíos. Israel manda a América a buscar a los criminales nazis que están escondidos en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, los detiene, los trae Israel, los juzga y los ejecuta, como tiene que ser. Pero ¿un país africano qué hace? ¿Un policía mata a un negro en Colombia, en Ecuador, o en Chile, o en Brasil, o en Estados Unidos, y el embajador africano ni le premia a la policía del sitio? ¿No manda a Nigeria un comando que vaya a secuestrar a los que mataron a O.J. Simpson o a los que mataron a la hermana brasileña en Brasil y que los traiga a Nigeria y que los ejecute? Porque, como dice Castro, no somos soberanos. Y al no ser soberanos, nuestras ideas siguen siendo muy limitadas, y cualquier negro que atente a pensar así, los propios negros lo matan y lo destruyen, porque eso les genera nos genera mucha ambivalencia el tema este del colonialismo, porque al final es esto, es el colonialismo, porque el comunitarismo es una estrategia frente a superar el colonialismo, porque si nosotros consumimos nuestros escritores, nuestros filósofos, nuestros cineastas, o nuestra comida, o nuestra tal, pues vamos a ser menos dependientes de la colonialidad, porque la colonialidad sigue funcionando. Entonces, yo quiero agradecer muchísimo a Castro por la conferencia y todas las intervenciones que ha habido, y supongo que este tiene que ser un tema de discusión y amplitud, porque, y esto va para todos, las mismas condiciones que hay en de los negros que hay en Argentina, en Uruguay, en Guinea, en Senegal, en España, son las mismas condiciones. Que nadie se lleve a engaño, que nadie piense que porque baila tango, otro baila candombe, otro baila salsa, otro baila merengue, o en Guinea que bailan, no sé, mocón, lo que sea. Son las mismas condiciones, las mismas. Y es la misma estructura de poder de los negros en el poder, que están en el poder en África, actúan igual o peor que cualquier blanco. Porque eso es parte. En los años 80 había políticas para que la diáspora que venía de América Latina pudiera tener pasaportes africanos. Esas políticas las han destruido los propios líderes negros en los años 2000. Y son líderes negros que han ido a estudiar fuera. Es decir, aquellos que se supone que eran unos dictadores y unos malos, fueron los que crearon esas políticas. Haile Selassie, Macías y demás presidentes permitían que los afrodescendientes vinieran a África, como hacen los judíos que van a Israel, y los árabes y los chinos que van a su tal. Pero ¿qué pasa? Que las políticas, producto de esa formación académica e intelectual, hemos ido cerrando, lo que dice Castro, estar cuanto más lejos posible de África y de tu gente, ¿no? Y al final resulta que es más fácil que un francés blanco tenga el pasaporte de Guinea que un afrocolombiano, que un afrouruguayo, que un afro argentino o un afroperuano. Y eso es algo muy, muy terrible, que tú ves cuando vas a África, cómo la policía de Guinea trata a los cameruneses y a los de Gambia, que son negros, y al blanco le trata como si fuera el dueño del país, y a estos con una violencia y una hazaña y una actitud a sus propios hermanos. Y lo mismo pasa en Sudáfrica con la gente de Namibia y Angola. O sea, es un problema global de la conciencia negra, que decía Steve Biko, es un problema de conciencia, o sea, un problema ideológico. Y nada, pues nada, ya creo que ya estamos acabando. Pues agradecer muchísimo a Castro. Sí, aquí Nila, perdona, uy. Nila quería hablar. Nila, por favor, ¿estás ahí? Sí, adelante, Nila. ¿Está ahí, Nila? Aquí estoy. Sí, ya tenemos que ir cerrando, diga. Sí, algo muy... Es que cuando el compañero Castro, que además saludarlo desde Colombia... Nila, active el micrófono porque se cerró. Ahí. Ahí está. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí está? Ahí está, bien. Bueno, perfecto.
Entonces yo, la pregunta mía era la siguiente. O sea, él estaba diciendo que cuando él se quería sentir tranquilo y que sin que lo estuviera mirando los ojos de todo lado como negro, se iba para Guinea Ecuatorial y que se sentía tranquilo, no había ningún problema. Pero entonces yo digo, Guinea Ecuatorial con el problema que tiene del dictador, yo como negra puedo ir a Guinea, sé que no me voy a sentir discriminada por negra, pero la garantía del respeto de mis derechos humanos como persona, ¿quién me los garantiza allí en Guinea Ecuatorial? La pregunta para mi compañero Castro, donde sabemos que el dictador no permite absolutamente nada y todo el maltrato que reciben los hermanos de Guinea, que uno mira cómo les dan palo, bolillo, les disparan de todo, por decir cualquier cosa sin sentido, cosa, algo, alguna cosa sencilla. Entonces yo esa parte quería preguntar. Me siento bien en Guinea porque soy negra, pero mis derechos humanos como persona libre, ¿quién me los garantiza en Guinea Ecuatorial? Bien. Profesor. Sí. Sí, hermana, esa pregunta tiene una respuesta sencilla y lo entiendo. Es justamente lo que antes comentábamos sobre el tema de la amalgama, ¿no? Porque cuando hablamos de algo concreto, mezclar otras cosas nos desvía del debate concreto. Yo vi un vídeo en internet, en YouTube, donde una mujer afroamericana se fue a Ghana y dijo, en Ghana yo no soy a black woman, simplemente soy mujer, ¿sabes? Entonces, es una especie de recé que las personas afrodescendientes que han vivido en un contexto donde conviven con personas que les menosprecian por su origen, por su raza, su procedencia, ¿vale? Y que para ellos su humanidad no tiene el mismo nivel que el de ellos, ir a Guinea te hará hacer un recé que a lo mejor tú misma te quedarás sorprendida. El tema de los derechos y las libertades a nivel político lo sufrimos todos en Guinea. Pero yo cuando estoy entre mis hermanos, ¿vale? Soy yo mismo al 100%, estoy en armonía con los míos y eso me permite entender que esta es la única forma en la que a largo plazo puedo prosperar. ¿Por qué? Porque los demás no están educados para tratarnos de tú a tú. Ellos no lo pueden entender. Han tenido que desarrollar esa mentalidad para poder seguir dominando y poder vivir en ese confort, como he comentado. O sea, el blanco no puede entender la vida de otra forma que a raíz del dominio. Entonces, por eso a veces, en ese aspecto, solo pueden entender el sufrimiento del negro si el negro también practica un poco de comunitarismo, ¿vale? Les discrimina de vez en cuando, aunque suene cruel, porque a veces es el único lenguaje en el que pueden entender. Pero la pregunta que me has hecho, ¿tú obtendrías, vale, usted, vale, como puede ser, o sea, mi madre, por el respeto que le tengo, usted misma tendría la respuesta si físicamente va a Guinea Ecuatorial y me dará la razón? ¿Por qué? Porque si te lo digo simplemente así en boca, no me vas a entender porque solo se quedaría en teoría. Por eso siempre es importante, vale, dar ese paso, porque muchos afrodescendientes intentan renunciar a su propia identidad conociendo la tierra que les dio vida. Y eso le pasa a muchos afrodescendientes, no solo los que viven en América Latina, sino los que han crecido también aquí en Europa y en Asia. Porque es eso, para ellos lo negro es negativo. Entonces, yo creo que el tema que hemos hablado antes, lo ha comentado un bolo sobre, cuando le he comentado que el activismo individual, ¿vale?, hará despertar y generar conciencia en otros, aunque no vivan ahí. ¿Por qué pensáis que Haití sigue siendo boicoteado? Porque Haití no puede ser la referencia de los negros, pero aún lo es, y han intentado que Haití no lo sea. ¿Sabes? Entonces, yo te animo a que compres el billete, vayas a Guinea Ecuatorial, y cuando pises Guinea Ecuatorial, te aseguro que entenderás lo que yo te digo a nivel individual. En el trato, la gente no te mirará como negra porque serás una guineana más. A nivel cultural, la memoria genética te hará estar en armonía con tu propia esencia. ¿Por qué? Porque como negra, el mundo te ve como negra, no te ve ni como colombiana,
ni como latinoamericana, ni como caribeña. Cuando te ven a ti y a mí en las calles de Barcelona, donde sea, solo ven dos personas negras. No te van a juzgar ni como venezolana, ni norteamericana, ni centroamericana, ni nada. Que es lo que he comentado. El resto de comunidades no tienen esas diferencias. Los blancos son blancos y punto. ¿Sabes? Entonces los negros deben entender que no deben permitir que el europeo intente uniformizar el mundo, ¿vale? Queriendo hacer que nosotros veamos el mundo como lo ven ellos. Yo no soy blanco, tú no eres blanca. Entonces yo no quiero ver el mundo como los blancos. Soy man bantú africano, man fang de Guinea Ecuatorial, un surmot. Entonces, por eso las lenguas son importantes. ¿Sabes? Las lenguas no solo están ahí para que intercambiemos palabras, sino para que entendamos realmente a nivel cultural que queremos transmitir. Es bueno también que aprendáis las lenguas africanas y eso vendrá muy bien para que luego puedas entender en ese aspecto. A lo mejor también me estoy desviando y no quiero que me malinterpreten, ¿no? Porque en África respetamos bastante a la gente mayor y puede que, bueno, si en algún momento te he ofendido, ¿no? Por mi forma de hablar, espero más o menos que no. Pero sería esto, que compres billete y si quieres yo mismo puedo colaborar en el tema ese para que vayas a Guinea Ecuatorial y entiendas lo que quiero decir, si quiero comentarte. Creo que la hermana ha estado en Guinea. Muy bien, hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Hermana, abra el micrófono. Sí, sí, ya tenemos que ir cerrando, profesor. A ver, yo quiero agradecer esa formalidad del compañero Castro para decirme que puedo irme a Guinea tranquilamente, pero ya suficiente he tenido, tengo la invitación para ir a Guinea, pero por ahora le digo que paso. Pisaré Guinea cuando esté sin el dictador. Quiero ir a una Guinea libre. Quiero ir a una Guinea libre. No quiero ir a una Guinea de dictadura. No, allá no voy a ir. País africano donde no hay dictadura. No tiene que ser Guinea. Ah, sí, a otro. A otro sí, a otros claro está. A cualquiera de los otros. Sí, sí, sí. A cualquier otro, menos a Guinea. De todas maneras, muchas gracias por la respuesta. No es un tema de Guinea, es un tema de comunidad. Si vas a otro donde no hay dictadura, te va a servir igual. No necesariamente tiene que ser Guinea. Bien, perfecto. No. Quedó claro. Sí, ok, gracias, muchas gracias. Bien, bueno, vamos cerrando. Abuy. Bueno, profesor, Fidel, ¿vamos cerrando la clase? Bueno, parece que el profe Abuy se cayó. Bueno, entonces para todos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias al profesor Castro. Nuevamente le reiteramos que vamos a contactar ahí con Abuy para poderlo contactar y coordinar una entrevista para Afro de Televisión. A ustedes muchas gracias, siempre recordando los tres escenarios porque ello nos permite poder interactuar y poder seguir construyendo. Uno, esta que es el espacio de los domingos de la Universidad Marcos Garvey, los grupos que son los grupos de la militancia política para las discusiones políticas y las proposiciones de acción política en cada uno de los territorios, y el tercero, los medios de comunicación del movimiento panafricanista de la Cuarta Internacional. Son los tres escenarios por medio de los cuales interactuamos. Así de que muchas gracias, el próximo domingo ya les estaremos enviando por los grupos cuál será el tema a tratar del próximo domingo y los materiales de implementación para llegar totalmente informados a la clase del próximo domingo. Uhuru. Bien, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo. Uhuru. Uhuru.